Dímelo, Luis. Empezamos ya mismo. Dale 2 minutitos más. Y le metemos mano. 2 minutitos. Ahí va a estar bueno, ahí va a estar bueno. Empieza a las 8 y 2. Vale, siempre que entro, entra un poquito tarde ellos.
Dame si me deja entrar. Todavía, a ver. Ponme como a las 8 y... A las 8 y 1. A ver, dame sacar la música. Ya la música ya se acabó la música. Ahora. Que se ve el juego mejor. Yo creo que ahora va a dejar entrar. Todavía. Dale. A las 8 dan el update. Por eso que siempre he hecho. Trato de entrar de las 8 y 5. Ahora. Ahora sí. Ahora no se le entramos ahí. Connected. Ya llegamos, ya llegamos. Vázquez Martínez, gracias por el like. Yo soy el primero que siempre entro a las 8. Soy el primerito. No hay nadie en la oficina ahí. Aldino, gracias Aldino. Pero ahora la puerta era. Ahora. Esa puerta está más dura que no me joda. Ay, ¿quién llega? Ay, yo tengo sueño. User joined your channel. Llegó alguien. Alguien entró a mi channel. Se llama Villanova. La Villanova por ahí entró. Ya entró Villanova. Gracias por el like. Gracias José Martínez. ¿Qué es la que hay? Estamos esperando que entre más. Los que no quiero ser. Recuerda que a mí no me gusta hacer este mando. Me gusta esa patrulla que esté de negra. Vamos a ver si entro aquí, a ver.
Tranquilo, bro, tranquilo. En la ducha de los pobres de todos los días, trabajar. Ya que llegue, entra más gente para pa irnos a dar vuelta por ahí. A ver si alguien me llama hoy. Nadie. Mensaje. Policía, John Morales. Vamos a ver qué hay en Twitter. Mi Josefina, cuánto te extraño. La negra, ¿verdad que la negra está linda? Pero no podemos usarla. No, no podemos usar la negra. Ve su calvo feo. Esa patrulla está linda, pero no podemos usarla. Dímelo, Villanova. Ahí va, que se ve las patas. Yo creo que las patrullas no se pueden sacar por aquí ya. La patrulla hay que sacarla en otro lado, porque esta patrulla aquí, porque son azules. Esas patrullas están como de lujo. La tienen ahí de lujo. No se puede usar. Si se pudiera, ya yo hubiera usado, créeme. La hubiera usado, sí. Oye, yo siempre entro primero y tengo que esperar aquí como un mamado. Mañana entro como a las 8:30. Como a las 8:30 mañana entro. La patrulla esa está linda para correrla, pero no se pueden usar. Pues estas patrullas son de American y el United States. Y estamos en Puerto Rico. Por eso no la usan, para distinguirla. Y la motora tampoco se usan. Puedo montarme, pero no puedo usarla. ¿Qué pasó ahí? Escuché a alguien por ahí. Jonathan González, gracias por el like, Jonathan. Yo espero que que hayan arreglado la. User entered your channel. Pero Jonathan. Ya, diablo. Salí mandado sin querer queriendo, y poco me choca ahí. A rayos, que seguro de carro era. Que jodieron esa patrulla, yo no fui. Yo no fui que le. Yo no sé qué le pasa. Voy a parquear el carro mío aquí. Espero que sirva esta patrulla hoy. ¿Cuál está más linda? ¿La azul o la blanca y negra? La más linda de Puerto Rico. Departamento de Seguridad Policiaca. Está más linda esta. User entered your channel. Bueno, vamos a coger la que está vendiendo droga. Vamos a ver que está vendiendo droga. Ah, si la patrulla sirve. Hay que andarme aquí. User left your channel. That's fine.
Date la mano. Levanta la mano. Date la vuelta. Date la vuelta. Pégate a la pared, pégate a la pared. Pégate a la pared. Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos? Escucha. Buenas noches. Escucha. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, aquí arrestando a uno y vendiendo droga cerquita. ¿Dónde? Yo aquí. Espérate, escucho la escucha. Radio y me asusté. Regalo oficial a un break. ¿Te da un qué? Te entrego todo. Gau, tú vas gestando temprano. Tranquilo, dame un segundo. Pero si te cogiera más, ahí mismo te cogí. Pero ¿por qué tú haces eso? Dame una explicación porque estás vendiendo droga. Ah, si Villanueva está aquí, ahora me di cuenta. Ah. Que le dé break. ¿Le damos break? ¡Nah! No hay break que valga. No hay break que barca. Vamos a correr. Ya tengo uno vendiendo droga. Voy a llevar a la comisaría. Lo cogí con la mano de la mazota. Agarrando solo huevos. Bueno, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahora. Papi, pero ven acá, pero... ¿No hay trabajito más decente? Eso me lo regalaron, ¿eh? Nada, tú quieres tocar el dinero todo. Me regalaron eso. Te lo regalaron y lo está vendiendo porque te lo regalaron. ¡Claudia! Yo iba a ganarme un par de pesos, porque tenía eran 3 pesitos nada más. Bueno, pero ¿por qué no pide un préstamo, un trabajito, que gane algo? Porque esto no sé, esto está mal. ¿Y tú lo sabes que está mal esto? Sí, yo sé. ¿Sabes que hay un riesgo bastante grande aquí en Puerto Rico de vender droga? De asignación. Es 4. Yo voy para... Ahora voy para comisaría. Si necesita ayuda, me avisa. Yo estoy aquí en comisaría. Ah, pues yo voy ahora para allá. ¿Dónde? Me escucha, ¿verdad? Sí. Te voy a dar los derechos, ¿ok? Sí. Si no lo entiendes, tienes que decirme lo que hay para repetir todo. Mira, claro, yo tuve una persecución nadando ahorita. No me jodas, estaba a la playa. A ver, te voy a hablar de eso. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que se diga podrá y será usado en tu contra. No tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a una llamada de un minuto frente a un oficial. Tiene derecho a asistencia médica, así necesitarlo. Tiene derecho a agua y comida y servicios sanitarios. ¿Entendió sus derechos? Así se dice, ¿verdad? Bueno. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. No tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a agua. Tiene derecho a una llamada de un minuto frente a un oficial. Tiene derecho a asistencia médica, así necesitarlo. Tiene derecho a agua y comida y servicios sanitarios. ¿Extendió sus derechos? Sí. ¿Sabe por qué le niega el abogado? No. Porque lo cogí fragante y las cámaras del carro las tienen. Okay. Cualquier abogado que venga, pues yo le enseño el video y se va a negar a ayudarlo. Ok. Oye, vuelve a comisaría. Bueno, el primero del día. ¿Qué ustedes creen, ah? El primerito agarra a Echon. Estaba bien pegado, lo iba a coger. Dame un segundito. Channel switched. Channel switched. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya estoy aquí. 10-4. Vamos a...
Vamos a ver lo que tenía. Ay, por aquí no era, espérate. Ay, me quería ir contigo ahí. Este, pégatela para aquí, mira, ahí. Pégate aquí, aquí. No sé si me escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Verdad que me escucha? Sí, sí, sí. Ok, te voy a cachar, ¿ok? Levanta la mano. No puedo. Sí, yo te quito la esposa ahora, un segundito. ¡Tiene derecho! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y dónde tiraste la droga? Te tiró. ¿Cómo es? ¿Dónde tiraste la droga? No, 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 no me tiraron nada, papi. Estaba esposado. ¿Estás seguro? Si yo vuelvo al sitio. Si yo vuelvo al sitio la. No encuentro nada. En confianza. Perdóname, me vuelte. Yo creo que este tiró la droga, me confiaron. ¿Qué disco se estaba vendiendo entonces? Está vendiendo un muñequito, ahora que está vendiendo. Un muñequito, la vendió todo. Vendió todo y ese dinero es tuyo. El 117 fue de lo que vendió, lo poco que te dieron. Muñeco. Sí. ¿Escuchaste eso? ¿Trabaja en algún suplidor de juguetes? No, me lo regalaron. Me dijeron, mira, tú vendes esos juguetes para que tengas dinero y lo que yo tenía eran $3 nada más. Oh, ya, ya. Bueno, pues en ese caso se hablaría con la unidad de investigación, ¿no? Yo creo que sí, hay que hablarlo. Ellos vean todo ese proceso. ¿Puedo bajar las manos? Sí, sí, bájala. Confianza, cómala. Tranquilo, que aquí no te vamos a hacer nada. Si coopera, pues cooperamos. Estamos así. Si eres amable, somos amables. Sí, sí, pero yo lo que tengo son los muñecos. Si quieres, te los puedo dar para que los veas. No, ya yo lo vi. No, no, no. Y no vendió ninguna clase de droga. Seguro no, yo lo acabo de vender, son 3 muñecos. Mandado. ¿Y qué trae esos muñecos adentro? No, porque yo los vendo sellados. Y bueno, pues todo aquí de los muñecos, esos muñecos van a ser investigados. Van a saber okay, lo que hay adentro y. Bueno. A ver, está. Muñeco. Este cabrón tiró la droga. Este tiró la droga, me cogió de mamado. No me sale ahora que tenga nada. Mira, no me sale nada. Cachalo todo él. Vamos a ver. No me sale ahora, no tiene nada. No me sale nada. Unos muñecos, esos muñecos tienen que estar de muñeca. Ese cabrón tiró la droga. Cuando terminó con él, vamos donde. Ah, yo no me recuerdo, carajo. Aquí tiene usted 16 muñecos. Sácaselo. Eso tiene que ser droga. Oh, espérate. ¿Qué tiene? 16 más 20, 36 muñecos. 36. Y una navaja de mariposa. Vamos a llevarlo a. Espérate, quédate aquí entonces. Déjame hablar con Wes. Ahora vengo rápido. Dale. Dame unos segunditos, ¿ok? Vamos a hablar. Seguro que sí. Y ese muñeco no tiene nada, seguro. O sea, si. Bueno, a mí me dijeron. Dígame, después hablo con usted. A mí me los dieron. Dijeron, ¿tienes chavo? Y yo, no, mira, todos estos muñequitos, tú se los vendes a las personas y ellos te dan dinero por los muñequitos para los nietos y cosas así. Y yo, bueno, pues. Ok. Dámonos a ver entonces, va a ser chavito, pues estoy pelado. Está bien, voy a. Esos muñequitos son. Que si tienen algo de verdad, yo no sé. Pero tú sabes que es el problema. Aunque tú no hayas sabido que tenga adentro, si tiene droga adentro, va a ser el problema para ti, ¿ok? Porque te lo cogimos a ti y ese va a ser el problema. En verdad no sé lo que tienes, en verdad, porque yo solamente te vi vendiendo y llamaron y estaban vendiendo a alguien algo ilegal, por eso fue que yo salí. Y te caché la mano, porque tú sabes que te caché, te cogí ahí haciéndolo, pero sí, bueno,
Pero yo creía que era que estaba vendiendo otra sustancia, pero... Estás igual de la pistola, porque... Bueno, viene mi comandante, creo. Buena. Buena. Bien. Todo bien, correcto, ¿verdad? Que usted sí, tiene es que, 26 muñequitos, ¿verdad? Es que él tiene unos muñecos que estaba vendiendo y dice que se los regalaron para venderlos y que la gente los compraba. ¿Muñeco? Pero llamaron, hicieron llamada que estaba vendiendo sustancias legales, pero cuando chequeamos no tenía nada. Solamente tiene 36, ¿qué compañero? ¿Muñecos? Sí, sí. 36 muñecos. Muñeco ahí y, cuando yo estaba allí, no soltan el piso, yo no vi nada. Dice que esos muñecos no tienen adentro nada. Yo le pregunté si tiene algo adentro, que le diga la verdad o no, pero dice que se los regalaron y la gente los compran. Caballero, ¿usted tiene algo ilegal esos muñecos? No, no sé, me los dieron, están sellados todos, que no sé si tienen algo o no sé. ¿Me podría enseñar uno? Seguro que sí, con mucho gusto. ¿Usted lo cachó, compañero? Compañero. Ruiz lo cachó. Correcto, tiene 36 muñecos, una navaja mariposa y lo demás son radio y comida. Chécate ese muñeco, a ver. Porque se pueden quitar y hacerle pruebas. Es la primera vez que yo escucho que venden muñecos a la calle. Sí, caballero, ¿y de dónde sacó esos muñecos? Bueno, dijeron, pues no tenía dinero, me dijeron, ah, tú quieres ganar dinero, pues tengo unos muñequitos. ¡Muñecos, sí, Pepe! Que los compra para los nietos, para los hijos. Hay que interrogarlo de la... abajo. Yo lo que tenía eran $3 nada más, era lo que tenía yo. Si pude, con esos muñecos, pues, lo que tengo ahora encima... Pero tal, ¿cuánto salen los muñecos eso, entonces? ¿Y cuánto salen los muñecos? ¿En cuánto lo venden? 20 pesitos. ¿Por cada uno? No, me dan... Si vendo dos, me dan 60. ¿Vendiendo te da 60? ¿Cómo? Pero como que si 60, lo... si te están vendiendo a 20 cada uno. Exacto. No entendí ahí, me el perdí. Cliente, el cliente, bueno, me pide dos, me dio 60 pesos uno de ellos, otro me dio 40. Sin saber, ahí, dame un muñeco y te lo vende. Exacto. Caballero, eso yo creo que es ilegal. Deja bulú. Rodríguez, dígame. Sácame de duda de aquí. Dime. Este caballero aquí tiene 36 muñecos. Muñeco de bola Gear, algo así. Gear. Ajá, y entonces los vende. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Sabe quién se lo vendió? ¿Tiene nombrecito o no? No, un muchacho con una máscara en una motora. Uy. ¿Dónde se lo dio? ¿La plaza? ¿En qué lado? No le vi la cara. Tenía la máscara y los ojos tenía como unos como el lente. ¿Qué por ciento te pidió? No, me lo regaló. No pidió nada. ¿Te lo regaló? Yo nunca he visto esos muñecos, no los he visto por ahí, no sé, y hasta son de ahora los veo, esta es la primera vez que veo los muñecos. Pero podemos quitar todos los muñecos y llevarlo al laboratorio, a ver, que los abran, a ver qué tiene adentro. ¿Qué tú crees? Esperar que venga uno más mayor y preguntar. Déjame preguntar con el detective. Sí, o que está raro, no me cuadra. El precio normal es 20. ¿Y se lo vende por 2 o 60? Multiplicado por 2, se lo están vendiendo a 60. Entonces, no me cuadra. No cuadra. Gracias, Luque, por el click. Bueno, cada 2, cada 3. Lo que quiere el cliente. ¿Quiere que sí? Si yo te compro 3, me salen 80. O 70 pesos. Sí, algo así. Algo así es. Sí. Uno por 20, si más de dos ya te sale un poco más caro. Hay que preguntar porque son muñecos y... No. Ya lo está raro, ¿viste? Él sabe que tiene esos muñecos. Pero... ¿Estás 100% seguro que no sabe o que... Sabe que si, escúchame, si esos muñecos hacen la prueba y sale que hay con legal, son 36, lo está buscándote muchos años en la cárcel. A menos que bregue con nosotros y diga la verdad, que me dice lo que tiene y esos muñecos que amo, te podemos hablar un ratito, un break o algo. Pero
Tiene que hablar con la verdad con nosotros. No, de verdad, los muñecos están sellados. Yo no sé si tienen algo, no sé. Están sellados, ok. Te estoy dando una oportunidad que hable, pero si no tiene que hablar. Ahí está, déjame preguntarle. Jefe. Ahí está, Wes. Cuenta. El caballero tiene encima 36 muñecos de Boiler Gear. Lo estaba vendiendo. Lo estaba vendiendo. Figuras de muñeco. Lo cogí vendiéndolo. Salió una llamada, te llamaron que estaba vendiendo. Yo, Rodríguez, apellido Rodríguez, por todos. Rodríguez. Ok. Déjeme uno de esos muñequitos, caballero. A mí se son drogados por dentro. ¿Tú crees que iba a vender muñequitos por ahí a la calle? Y más lo que dijo, 20 por 60. Son drogas. 100% obligado. Tiene ese droga obligado, él sabe, yo lo miré todo. Está todo misterioso, que cómo tú vas a vender un muñeco por 20. Y si te pide 2, le da 60. 2 por 60, 1 por 20. ¿Qué? Y si quiero 3, me lo vende por 70. ¿Qué quiere decir? Que la droga se vende así. Más drogas quieres, más vale. A lo mejor puede ser que ahora van a vender droga con los muñequitos para enfriarse un poco, ¿verdad? Para mí yo creo que van a hacer camuflaje. Eso. Camuflaje, exactamente. Para cuando lo paran uno, son muñequitos normales que estoy vendiendo para los nenes y eso, pero... Pero comer... si da positivo ahora, pues ahí está. Exacto. Pero él cometió un error cuando dijo, no, yo lo vendo 2 por 1 por 20 y 2 por 60, ahí metió la pata. Ay, discúlpame. Espérate. Ahí fue donde, y lo está chequeando, vamos a ver. Es que lo dañó cuando dijo lo de 60, exactamente. Lo de 60, ahí metió la pata. ¡Dímelo, Pompo! Para despertar. Fui ahora de guardia, papi. Cogí uno aquí que tiene 30 y 30 y pico de muñeco. No sabe mucho, que no 35, 34, yo creo que son muñecos. Lo cogí fragante vendiendo, creía que era marihuana o droga. Cuando lo caché aquí, muñeco. Vendía un muñeco en la calle. Eso me huele que era adentro del muñeco tiene. Y lo están chequeando. Ese va preso, esa es droga. Ahí no había un abañí que lo comprara, no. No había un abañí, lo que estaba él encima de esa gente. Era eso. Droga, ¿verdad? Sí, bueno, usted queda detenido por por tráfico de droga, levante la mano. Sabe que ya le di los derechos, ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Sabe que no va a tener abogado ni nada, ¿ok? Ok. Buen trabajo. Gracias. Bueno, sígame, véngase. ¿Y usted no sabía entonces? ¡Bingo! ¡Pa! Lo cogió, jodido. Date, no se me vaya. Lo leí. Era como yo camino, mi caminar. Métese ahí, aquí, la puerta. Ay, cuidado. Pégasela para allá donde está la cartulina esa de número. Quédese así para desposarlo. Dase la vuelta para desposarlo. Dase la vuelta. No me escucha. No se me vaya. Segundo. Que no me escucha, ¡Bingo! Tenía droga el mamado. ¿Me escucha? No me escucha. Estoy teniendo problemita, no me escuche. Si aquí puede venir aquí, hablas con él. Ya voy.
Estoy aquí donde saca la foto, dile que se quita la gorra y eso, para tomarle foto. A lo que yo salgo y doy una brinqueadita. Y le pide el ID y eso. Muy bien, caballero. ¡Bingo! Los muñequitos se jodieron. Que me dé un poquito, no, no me puedo dar un poquito, pompo, tal loco. Yo no quiero ir preso. ¿Te escuchó? Sí, sí. Ah, pues sí, me escuché, me escuché. Ah, bingo, ¿eh? Lo jodimos, lo cogí fragante, bro. Bingechechon, ese. Para esto, para acá, para la cárcel. Papi, yo acabo de entrar. Estuve como, no estuve ni 10 ni 15 minutos ahí esperando cuando salió una alerta de droga. Me monté en el carro. Todavía no estoy ni en ninguna de la sala de. Para patrullar. Me monté. Salió otra vez que estaba vendiendo la sustancia. Alguien llamó. Ey, está vendiendo droga en este sitio. Llegué. Y ahí vimos dándole el muñequito supuestamente al individuo. Cuando me vio el otro que estaba vendiendo, arrancó a correr. Pero este se quedó porque le saqué la pistola. Y después me dijo, dame un chance, yo te doy todo lo que tengo. Yo pensé, cuando lo estaba chequeando a ver si tenía algo, yo pensé que me había tirado la droga en el piso. Por eso pregunté, ¿dónde está la droga? Y me dice, no tengo. Yo las vendiste, ¿no? Y yo sabía que tiene un muñeco, pero no caía cuenta que esos muñecos era la droga, mira. Correcto, señor. Bartolo Rodríguez, correcto. Bartolo Rodríguez. A mi compañero a la celda, yo voy a proceder a hacer los debidos. Gracias, compañero, ayudarme. La base. ¿Le doy la multa yo o se la da tú de una vez? Tranquilo, ya se la doy. Ya es 4. Una preguntita, ¿te necesita comida o agua antes de que vaya a hacer todos los papeles? No, gracias. ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, estoy bien. ¿Y estás seguro que no sabe quién fue que te dio eso? No, mano, de verdad, te estoy diciendo sincero, no sé quién era, no le vi la cara. A ver, pero, ¿verdad? Me da un poco de tristeza porque, bueno. No, cuando yo salga a buscar trabajo por ahí, a ver qué hay. Sí, tienen que buscar trabajo porque cada vez, si sigue haciendo eso, son más. No, a la cárcel y para buscar trabajo decente no vas a poder. Te va a ser bien difícil buscar trabajo. De la primera uno aprende. Eso es, tú tienes razón. Bueno, te deseo, ¿verdad? Te deseo suerte la próxima cuando salga de aquí. Espero que cuando salga haga las cosas correctas y te haga arrepentido de lo que pasó. Eso va que vea sí. que no todo el mundo que tú le vendes son buenos. Porque rápido llamaron. Sí, sí. Pues dale. Cuídate. Gracias. Pues ahorita cuando acabe los añitos, no sé cuánto te van a dar. Yo vengo y yo mismo te saco, ¿ok? Ok. Vale. ¡Se jorobó! ¡Se jorobó! ¿Qué es esto aquí? Yo nunca he entrado por aquí. Déjame ver esto que está aquí. Ah, para interrogar. Ah, no, para tomar fotos, pero. Ok. Y acá, ¿qué es esto? Esto. Métete. Oh, esto para bajar para la cárcel abajo. Ya sé dónde estoy. Abro. ¿Cuántos meses son? ¡Domínguez! ¡Saludos, Domínguez! Está aquí mi padre. Diablo, son 25. Espérate. 25. Sí, eso es demasiado, espérate. Gestale lo que lleva en el proceso. Sí, exacto, eso te iba a decir. ¿Cuánto llevamos? ¿Como 10 minutos, 15 horas ahí, casi? Sí, dale 10 y que se vaya. Llevan como 15 minutos. Sí, para que, porque dejarlo tanto. Está bien, meto. Métale 10 meses. Dale los 25, pero lo sacamos en 10. Hay un mando, ya hay un mando previo, ¿no? Negativo.
¿Usted? No. Yo nada que ver. Yo hice, estoy trabajando afuera, era trayéndolo a los delincuentes de la cárcel. Perfecto, señor Rodríguez. Ya están sus debidas sanciones en la base de datos. ¿Desea reclamar alguno de sus derechos? ¿Comida, agua? No, sí, no. Perfecto. Le dijiste que son 10 meses. Voy, yo demando. Dale, te demando. Mándame para Dan Unión. Son 25 meses, ¿ok? Okay. Ok. Bueno, mándame para Unión. Para Unión 10. Vale. Dale, voy para Unión 10. Soy, voy a trabajar solito hoy. Channel switched. Ahí está, Unión 10. ¡Upili! A menos que no venga alguien por ahí. Unión 10. Vamos aquí. Ahí está. Bueno, pues tú te vas a quedar con él y yo me voy a patrullar por ahí, ¿ok? Mando. Vale, vale. Vete. Se supone que no sea mando él porque es estudiante. Pues yo no quiero ser mando. Oye, esa camina mío está bien sensual, ¿verdad? No joda. Era como yo camino, ¿verdad? Sensual. Me voy porque no quiero ser mando. Mando, él está aquí metido. Yo no quiero ser mandechon. Yo quiero correr lechon. Vamos a ver que hay aquí. Bueno, buenas. Esas flores para mí. Gracias. Mira, para el calvito. Gracias, para que me carga el pelo. No, pero era un bebé, usé peluca. ¿Para qué? ¿Sabes qué? ¿Crees que es pelo? ¿Cómo cago, perdón? ¿Esas flores? Me las dio Gutiérrez para dársela a Castillo, supuestamente. Oh, ok. Que eran, bonita, ¿no? Yo creía que eran para mí, yo estaba emocionado, ya poco me crecen los pelos de la calva. Tome. No. Es para Gutiérrez. ¿Dónde está Gutiérrez? Que la coja Gutiérrez. Gau, tú como ves, tú sabes que yo y Lina nos separamos, ¿no? ¿Tú y quién? Y Lina. Nah. Nah. Sí. ¿En serio? Lo siento mucho. Sí, sí. No, ah, pero son para ella. No. Si es para ella, tenés... pa ella. Oh, si eran para ella, tenía que comprarle por lo menos 20. ¿Para Lina, dice usted? 20. Sí, para su esposa. Pero si ya no es mi esposa. Dije, es esposa. Ah. No, le voy a regalar 10 patadas en el culo. Se dejaron. ¿Cuántos dicen que vuelve? ¿A qué? ¿Cuántos dicen que vuelve? ¡Oh! Ya vaya. ¿Quién va a volver? Lina. ¿Contigo? Cuando. Yo creo que sí, no lo sé. O sea, es que me busca mucho, ¿no? Ah, viste, ya dijo. Ah, no sé qué. Va a volver cuando la tengamos en una celda. Cuando estén en una cena, ustedes me llaman y yo me pongo lejito. Seguro. Ahí va a empezar a cantar. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Ahí te va a pedir matrimonio de verdad. Que sí, que es, Sacho, 100% sí, seguro. Sí, sí. Es más, se va a arrodillar a tus pies. Para que le salve la vida. Claro, cuando esté ahí caminando, yo voy a pasar por el lado de ella y le digo. Te cambié por la fama y por el alcohol. Arriba no hay ascensor. Claro, cuando esté en el fondo del pasillo, Gau, cuando esté en la celda ahí metí hablando con Gutiérrez, con Esa. Nah, yo creo que no. Bueno, quién sabe. Entonces, no va a haber más donita ni café. No sé. Hay que comprarlos ahora. Eso ya depende de ella, si quieres conmigo. Vamos juntos. Pues dale. Yo subo de Unión ya a Adán. Dile al mando que te suba. Adán, voy para allá. No. ¿Y quién? Adán, ¿y por qué un estudiante está en
dispatch. ¿A dónde? No sé, ¿qué es lo que quiso coger? Yo no lo quiero. ¿Qué mierda de Ruiz el mando? Es que, por eso estoy diciendo. Digo, yo me voy para mando, digo, yo me voy a Pratoyar, yo no sé. Sí. Que no puede. Digo. Yo no quiero. Realmente piensa que sí. Y realmente piensa que es la única unidad de calle. Uy, es como una unidad, ¿eh? Que sea mando no tiene nada que ver, ¿eh? Ya no es mando, es dispatch. Funciona diferente. Dispatch, sí, es dispatch. Sí, por eso dije que él hace en dispatch. Metido. Cógelo, cógelo tú. Díselo. No, va a coger, si ya mismo tengo la clase. Me moví a donde, ¿viste? ¿Qué clase? Sí, sí, yo voy a ver. ¿Qué clase? La de nosotros tenemos clase de metro. Oh, la de metro, ok. ¿Va a venir o no? La de metro, yo quiero ser FBI. Pero no tiene nada que ver. O sea, hay una clase para que tengas experiencia. Y esa para que tengas tú también, si yo también voy. Para que tengas experiencia, porque como siempre dijeron, vamos a la mano. Claro. ¿Tú crees que yo me sé todo, Gau? Ah, pues vamos. Bueno, casi todo. Ah, bueno, todo, la verdad. Yo creo que voy a... Nevera, lo tengo frío, no nadie, nadie confío. Tú sigues lo tuyo, yo lo mío. Buenas noches, un placer. ¿Tú ves ese carro que está ahí? ¿Cuál? El azul que está ahí. ¿Patrulla? ¿Sí? Ok. No, en calle no se veía ninguno. A ver. Venir que no te creo. Eso lo voy a cantar con la tele. No en tu cama, seguimos envueltos en la bella. Que era buen servicio, ¿eh? Nos vemos a las 9 y media. No, te digo a ti, le digo a Villanueva. Espérate. Vámonos. Voy a estudiar. Pero a 9:30. A 9:30, pero vamos por ahí. A decirle a ella. ¿A qué hora es? A las 9:30. A las 9:30, ¿eh? ¿Ah? A las 9:30. A las 9:30 el... Sí. Ah, pues aquí. Sí. ¿Aquí? Sí. Ah, pues yo vengo para acá a 9:30. Sí, te escuchamos. Me escucha. Sí, te escucha. Nos vemos ahorita. Nos vemos a las 9:30. Adán, 10. Entonces aquí me tengo que cambiar la Adán 10. Channel switched. Ya estoy aquí. Ya está. Vamos a lo que sale a las 9:30. ¿Qué hora es? Ah, todavía falta. ¿Y qué es lo que hay? Una clase de metro. Puedes cogerla si quieres. ¿Tú eres estudiante? No, oficial 1. ¿Oficial 1? Oh, tiene que ser oficial todo para cogerlo. Me quedaré patrullando solo por ahí. Mira, estás andando de cantarse. Permiso. Bueno, salga afuera. ¿Puedes salir afuera un momento? Salga. Voy. Salga, que ya te vi lo que hiciste. Ya te vimos. Permiso, señorita. Yo tengo sponsor. No sé. Párase ahí. ¿Por qué corrió? Porque estoy asustado, no ve que... Porque le diste a ese que te, ¿verdad? Ese individuo le estaba golpeando porque él se iba a montar en la bicicleta. Me tumbó de la bicicleta. Y por eso le diste, porque le tumbó. ¿Te quedas robando, seguro? Porque yo no vi eso desde allá. Yo estaba allá y tú no me vio, estaba allí. Y yo no vi mis ojitos. Lleva rato peleando. ¿O hace rato? Sí, porque lo tumbó de la bicicleta. ¿Y por qué se ríe? Yo me estoy riendo. Por eso. ¿Porque está nerviosa o que lo empujó? Oficial, él es mi esposo, ¿ok? Y yo bueno, en todo momento estuve aquí. Está bien, no estoy diciendo todo. Que es su esposo, pregunté porque se ríe, está nerviosa. Porque... No, me estoy riendo porque mira, mi esposo está allí, adiós, la bicicleta tirada. Sí, al azul. Exacto, y viene ese individuo de la nada y le da sin mi esposo hacer nada, pues mi esposo se tiene que defender, ¿no? Bueno, sí. Pero es defenderse, bueno. No es chocarlo así como está chocado ahí.
Ah, bueno, pues bueno, eso es problema de ese mongolito. Bueno. Si quieres chequearme. No, tranquilo, no te voy a chequear. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está nerviosa que está. Fue eso déjalo en su casa. Deja eso en su casa. Practique eso en su casa. La gente aquí está loca. Bueno, oye, cayó para encima de mí, ¿viste? Sí, está bien. Párese, que no lo voy a llevar preso, nada, tranquilo. Pero practique eso en su casa, ¿no? Compañero, vio eso, ¿viste? Que está nervioso. Era, su esposo es nervioso y se pone así. Ay, oficial, disculpe. ¿Se pone así cuando ve policía? Sí, se pone muy nervioso, ya usted lo vio. Ah, pues usted tiene que tener un deseo policía en su casa, que se ponga así. Va a tener que ir al hospital y que lo atienda. Sí. Mi amor, pase. Se suele pasar por lumbalgia. Lumbalgia. ¿Necesita atención médica? No, estamos bien. ¿Estás segura? Párase ahí, ya está bien. Mira, ¿Puedo oficiar qué? Tranquilo, ahora eso es su casa, no aquí. ¿Viste todas las Karol G que hay por ahí? Levantan las manos. ¿La qué? Todas las Karol G, con el pelito azul, sí. Vamos. Ahora todas son Karol G, me voy. Mira, la próxima no trate de matar a nadie, ¿ok? A chocar a las personas. Cuídate. No, mi tía. Mala mía que me quedé en el piso fue que... Tranquilo. Pensé que me había caído de la silla y entonces pues... Tranquilo. Sí. Ay, cuídate, bebé. Sí, me cuido. Ahora todos son Karol G ahora. ¿Ve? Ay, de qué jadizo que está este. Qué locura, ¿eh? Ya tú ves. Ahora que ver aquí. Le doy el stop. Ay, ay, ay. Si tú me demuestras mi interés, pues ahí yo puedo subirte, pero si ni tan siquiera llega. Son tan pendejos. Sí. Uno de ellos yo lo metí preso, el Walter ese. Ay. Vale, eso. Carro solo. Sí. Ese carro fantasma. Ese carro fantasma. Me hizo la noche el muchacho ese, me hizo la noche, carajo. Me hizo la noche. Vamos a darle una vueltita al hospital. Llegó para allá. Es condenado, aquí es condenado, ¿eh? Me hizo la noche. Me jodió ahí, caía. ¿Qué fue eso? Uy, me dio hipo. Okay. Está cerquita. Damn, that's some sweet action. No. ¿Es un hobo o es un venta? No. Se robaron carro. El negro. Un doblete negro.
Que se fue rápido eso. Si sí sale esta de cajo, no. Difícil cogerlo. Uh-huh. Aquí está bien pegado. No, y si fuera que ellos tienen que hacer algún otro gesto, ¿sabes? Por el montarse ya. Hola, compadre. Uno como ese. Ándale, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pero ese no tiene el vidrio J tampoco. No, ese no. Mario Vera, dímelo. Dímelo a Ángel King. ¿Qué Ángel King? Saludito a otros que están por ahí, mi gente. Puede compartir la página. Ya me tienes bien. Ya me tienes. Pay attention, Missy. Jesus. Espérate, vamos por el hospital, ¿verdad? Vamos a ver. Y ese carro, qué feo. Oh my God. Ese no tiene tablilla, ese carro. No tiene tablilla. Esos son dos sismes. Hola. La loca. Sí. Pucho. ¿Qué está pasando? Pero, Pucho, eso no tiene tablilla, Pucho. ¿Qué tú haces con eso fuera, Pucho? Ah, es que estaba en el monte y estaba mareado. Vine para el hospital un momentito, pero es que estaban los cajos voladores. ¿No lo vieron eso? Sí, mira, Pucho, vete y guárdalo, Pucho, no te quiero ver en el Pucho. Venga. A menos que no sea en el monte, Pucho, ¿ok? Venga. Dale. Ese cabrón parece un sin mente. Bien cabrón. Perdona, cable malo. Tranquilo, papi. Carajo. No se parece, ¿vale? No, pero como yo lo vi que lo vi, me lo reconocí. Gau, tienes que ver la persecución mía nadando. Y después llegaron unos botes y se los llevaron. Mira, mira ese gracioso. Ay. Yo tiro la radio. Tírala. Qué gracioso, ¿eh? Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Me puedes bajar el cristal? Muchas gracias. ¿Sabes por qué lo detuve? No. ¿No? No. Bueno, dos cositas. La velocidad y se rebasó la luz roja. ¿Me puede pasar la licencia, por favor? ¿El carro está el número usted? Sí, sí. A ver, ¿sí? ¿Me puede pasar la licencia? Claro que sí. Gracias. Ya, lo oficial. Hay un problema. Dígamelo. Mi licencia se perdió. ¿Está bien? ¿Tiene ID? Pero, sí. Ok, Iván Yariel Luna. Evan. Perdona, Evan Yariel. Yariel, con R, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí, en estas troces están hoy en día. Pues está bien, pues vuelve el carro a lo que corre el ID. ¿La licencia se le quedó en su casa? De verdad se me perdió. Se perdió. Pues está bien, lo voy a perdonar por la licencia, pero por la velocidad de ticket, a ver lo que hay. Dependiendo lo que tenga en el registro, bregamos, ¿ok? Ya está. Dale. Cajota nombre de Lois. Pues véramelo ahí. A lo que veo un toquecito, a ver lo que tiene. Daniel. Ay, me duele la espalda. Evan. Yeriel. Luna. Míralo aquí. Vamos a ver qué tiene. Historia del estado. Nada, el vehículo está en nombre del Notas. Oh, no tiene nada. Vamos a darle solamente por... Vamos a darle por la luz nada más. Voy a tener velocidad por la luz, semáforo. Vamos a darle uno. Para que no vuelva. Solamente le di por semáforo nada más uno. Espera, me va a pichar. Bueno, Luna. Dígame. Le voy a perdonar la velocidad y por la licencia. Solamente lo va a por el semáforo, ¿ok? Si me hubiera entregado la licencia. Sí, todo bien. Ah, bien. Dale, vamos por aquí cerca. 10-4, gracias. Si me hubiera entregado por lo menos la licencia, lo hubiera perdonado. Pero como ya tenía tres infracciones ahí, pues no puedo hacerlo, ¿ok? Bien.
Pues está bien, pero cuídese. Dígamelo. ¿Dónde yo puedo ir a gestionar mi ¿La licencia? Licencia. Comisaría. Va a comisaría, frente va a haber un negrito ahí siempre sentado con cara larga. Okay. Va ahí, le pregunta y te la dan. Cuesta yo creo que $50 para sacarla otra vez. Ok, ¿y esa comisaría es cuál? La de... La que está cerquita al pueblo. Ok. Esa es la que está abierta por ahora. Okay. Ah, pues dale, pues muchas gracias, ok. Y dale suavecito por ahí, ok. Cuídese. Bien, igual ustedes. Abro. Ella es tropo, busco el tromo de pizza por encima. Soy más guapo que nosotros. Sí, bien guapo. Pues posible. Mira, la tipa le dice: te dije que me cocinara y esto no pasara, pero por ahí lo he mandado. ¿Dijo eso? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está bien, compañero? Sí. Por estar arrancándome la pata. Vamos a dar una vueltita para el hospital. Venta de droga está lejos. Recuérdate que ahora los muñequitos esos son drogas. Sí. Sí. ¿Qué? No hay nadie. Hay dos personas ahí. No te metas, no te metas, no te metas. Se van a robar el carro, se van a robar el carro, se van a robar el carro. Coge el carro de ellos. Ah, yo creo que la tipa me vio. ¿Tú crees que se van a robar el carro? Sí, 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 ahí va. Sí. Será del carro, a ver. ¿Qué está ahí? Sacaron un cajo ahí. Oh, sí, es de ellos. Vamos metiendo aquí cuando nos vemos detrás de ellos. ¿Ahí hay para sacar carro? Ah, sí, ahí, ahí, caray. Me vio. Asustarla. ¿Y los tintes aquí no son ilegales? No. Se transporta como sin gasolina, ¿verdad? Parece. O no se atreve a pisarlo. Si es que carro corre. Pues está mirando para atrás, va a chocar. Y sigue derecho, dobla aquí. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No, ok, todo bien. Hola. Hola, saludo. Saludo. ¿Algún problemita? No, ¿por qué? Estamos en patrulla. ¿O da la casualidad que está patrullando atrás de nosotros? No, no, yo... Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y sí? Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Perfecto. Ok, dale. Dios las bendiga, cuídese. Sí, sí. Tiene que decir que no. Vamos a seguirla. Pégate al lado. ¿Qué va a decir? Mira, verifiquen los tintes. ¿Qué tienen los tintes? Dime. Completo, mire que está completo. Dígame. No, está muy oscuro. Ah, fíjate, el capitán a mí no me dijo eso, pero yo le voy a preguntar a mi esposo, ¿eh? Claro que sí. Estamos. Claro que sí. Son tan carecricas ahí. Como que metiendo miedo, yo lo pregunto a mi esposo. Dice, pero te doy el boleto, sea como sea. Y yo le iba a decir, yo voy a preguntar en el hospital si en servicio pueden andar en vehículos privados. Ajá, porque están en servicio. ¡Y se fue! Esa es la Akira esa, ¿verdad? Sí. Yo como que no lo soporto mucho. Está el del capitán. Le pregunté a mi capitán. Capitán Colorén dijo.
coronel, capitán, ¿verdad? Al capitán. Capitán. Sí, yo sé quién es. Yo sé quién es ella cuando la vi. Ella fue que paró, que yo iba a doblar ahí, yo te lo dije, ¿verdad? Y yo dije, si ella sigue derecho, bueno, yo doblo a la izquierda. Y supone que no se va, dijo, y tú sabes, si tú sabes mucho, si tú tienes un esposo o capitán, tú sabes que no te puedes bajar el vehículo, no importa si el policía está detrás de usted. Yo puedo bajarme y esposarla para hacer eso. ¿Así, ma? Sí. Lo agarro más cerca. Se jodió, ¿usted no viste eso? Un Turismo R. Uf, ese es otro más de los... Maravilla. Ese... El Lorita, ¿tú te recuerdas que yo te enseñé ahorita? Uh-huh. Ese carro, a ver si lo vemos. Eso lo roban para ver, para... Dale, dale. Lo roban de ahí dentro. Hay uno ahí dentro, pero ese, ahí no hay nadie, ¿o sí? ¡Malparidos! A ver, no, no hay nadie ahí dentro. Uno de esos. Oh, también este está por aquí cerca de nosotros. ¡Saludos, Pito! Dímelo, Pito. Está robando muchos carros para acá arriba. ¿Para vender? ¿Para vender droga? Sí. O si no, los cogen, los llevan al... al garaje, le quitan todo. Ok. Le quitan todo y se quedan con ellos. 10.40, ¿qué significaba eso? ¿Qué dijo, perdón? ¿Cómo fue? Que salió Jonathan Rodríguez, oficial 3. Dispatch a la malla, 10.40. 10.40 es información o situación o disponibilidad. Mm-hmm. Algo así, tiene que ser. ¿Qué hay aquí? Ahora está llenita ahí. Vendiendo droga, ¿qué pasa? Vamos. No hay nadie. Saludos, que están por ahí, mi gente. Para al troque. Ay, se cayó el palo. Se cayó el poste ese. Ese Molumba no hace nada. Así se llama el de Puerto Rico. Molumba. Molumba, güey. Luma, Luma. Luma, Luma. ¿Qué hora es? Aquí está la... A 9 y 5. Ah, ya me falta. Quiero ir porque me conviene ir. Porque como yo quiero entrar al FBI. Entonces, pero eso me ayuda. Yo digo, no sé, que eso deben hacerlo como que o más tardecito. Porque cuando está la ciudad en todo su apogeo. ¿Verdad? No sé si me entiendo. Sí, sí, por lo menos a las 10 por ahí. Cuando hay más situaciones. No sé, o sacar un día que sea para eso nomás, pero... Acá jato, papi. Entonces el que entra pa joliar un jato, pues qué se joder. Ve atado. Ah, está, vamos allá, fíjate. Vamos para allá, a ver si te ayuda. Hay que respaldar a nuestros policías, a nuestro compañero.
hacia el hospital. Ay, que había ahí. Hay una motora. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Dale, déjame, sí. Déjame pegarme para acá. ¿Por qué te tiene esta isla por ahora? Está solo, vámonos. Llegó otro policía también por ese lado. Dicho. Yo voy a coger las clases, mi gente, voy a coger clases porque eso me conviene. Así puedo sacar la pistola larga. También puedo saber a aprender más cosas de la policía. Y no solo eso, como yo estoy... Esa fue la última... Oh, sí. Como yo quiero ser de la FBI, pues ayuda. Gau. Dímelo. Un DF6 para que se te quite lo de arriba el biombo. En extra. El primero. F6, vehículo, tracción vehículo, extra, lo último es extra y el primero húndalo. ¿El primero? ¿Es extra uno? Ajá. Oh, ya. Y ahora era eso, ahora. Este es un radar que está allá arriba. Arregla el carrito porque está chocado. No, está arreglado. No, está chocado, yo lo tengo chocado, se ve chocado. Ah, no, pues tu pantalla, está arreglado. Pregúntale. Ah, dígame, oficial. ¿Me puedes arreglar el carrito? Que el bonete se me está abriendo. Por supuesto. Se me abre y se me cierra, no sé qué tiene. Ah, pues sí, va. Qué lindo este carro, era. Ah, qué lindo, ¿verdad? El carrito está demasiado precioso, hecho. Está lindo el carrito. Vamos a ver lo que tiene aquí este carro. El motorcito, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué motor tiene el carro? ¿Qué hora es? Me faltan 15 minutos. Ah, ¿cómo? ¿Cómo fue? Te gustó el carro. Sí, está lindo ese carro, sí, ¿qué? ¿Tuyo? Es mío. Corre, duro. ¿Ah? Corre. Como 100 y pico nada más. Está lindo, en verdad está precioso, y más el color también. Al trailer. Okay. Vamos para ese disparo. Gracias. Limpia y arreglar. Sí, ya chale de brilla, tía. Nítido. Buenas noches por ahí. Dale, cuídate. Dígale, ahora le mando. Dile a Mando, dile que vamos para ese último código. Le mando a Dandy para ese último código. Ahí no escuchan. ¿Ah? Que no escuchan ellos, no. Está bien, pero vamos. No sé quién está en mando ahora. Estaba Ruiz, pero yo creo que lo quitaron. No, ese es el que está. ¿Ruiz?
Ruiz y Rodríguez. Tumba la sirena, que esto es donde el revolú de Antiel. Ay, tío, mira. Está bien, vamos, como quiera, hay que ir como quiera. Sí, no, 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 yo te entiendo, pero es para no llegarle. Mira ese acá. Ya lo vi. Vamos acá primero. El mismo cabrón, JP. Hola. Yo merezco un trabajo mejor. Tengo mucho que ofrecer. Yo tengo una buena educación. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que haya sido el carro que verde? Claro, si sí, iba a zafar. Mira un velador ahí. Mira, chota. Listo, tenemos un refuerzo. Y otro chota más ahí. Pues a lo mejor era aquel. Sí, no hay de otro. Era aquel, para mí 100% era aquel. En el putio ahí, a ver si hay gente. Oh, está vacío. ¿Sabes? Vacío, puti. Mujeres no quieren bailar. Para eso, para eso. Lincoln, ¿me copia? Sí. 10-4. Adam 10 en camino al último 320. Lo coge Lincoln. Cancela, ¿viste? Pero va a coger. Si Lincoln necesita apoyo a Lincoln, pues ustedes van a Adam 10. 10-4. 10-4. Estábamos cerca ahí. ¿Quién es Lincoln? No sé quién está en el Lincoln. Lincoln no sé en verdad. No sé quién está en el Lincoln, pero... Ah, Wet y Morgan. Adam Venta, aquí Dispatch. Su 1040. Bueno, estábamos a un kilómetro de la situación, pero retornamos, ya que indicó que Lincoln iba a proceder. Los detectives son los que van a estar con los 320. Si ellos necesitan apoyo, pues van unos a uno de los Adam. 10-4. Y si lo tenemos cerca. El que me habló fue Adam 10, ¿verdad? 10-4. Correcto. Adam 20, su 1040. El hospital. Listo, okay. No podemos ir nosotros a las 20 de drogas, vamos a quedarnos por acá entonces. Dispatch. ¿D4?
Aquí a Daniel, si la droga está cerca de nosotros, como quiera no la cogemos. Acérquese de todas maneras a mirar, que es mejor mirarlo pillarlo fragante cualquiera de las unidades a que lo pillemos nosotros. 10-4. Ya sabe. Dijo que nos acerquemos, y te vamos tranquilito, sin biombo y sin nada, a ver qué vemos. Que fuéramos. Se dijo. Que fueran, que nos acercáramos, pero vamos tranquilos, si no pasamos, pues no pasamos. Ahí hay una parada de tráfico también. Vamos para la parada de tráfico. Yo creo que aquí a la izquierda. Ah, sí. El saguego de policía. Es una patrulla. Ah, tiene ese hueso y eso. Yo creo que al compañero se le fue el... Dale. Por aquí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo creo que se le fue, ¿no? Y no pido apoyo, ¿sabes? Está buscándolo. Está buscando, ¿viste? Ceres. ¿Qué será de ellos? Se le escapó. ¿Dónde diablos se metieron esto? Por aquí. Derecha. Preguntarle a ver si necesitan ayuda. Pues se le escapó. ¿Me escucha? ¿Todo bien? Se fue a la fuga en un carro del último código 1. Mira, ustedes ven cómo quedó el cajo allá abajo. No sí, ya lo vi. La magia, a ver. Ah, pues tren está por ahí. Ya se montó en otro carro y a lo que salimos corriendo para montar una patrulla, se lo dejó pulir para abajo. Cogió a mi parte trasera de vehículo en dirección para allá. No sé si se habrá ido para el gimnasio o plaza por ahí. Está bien. Una va. No, madre, eso. ¿Y tú qué dijiste que fuéramos ese código, eh? Para cogerlo ahora, que no sabe quién. Una vuelta a gimnasia, a ver. Ya está aquí vendiéndose. Está vacío, ¿verdad? Bueno, no hay nada, está solamente hay dos paradas de tráfico y una venta de droga que cogimos. Ahora están vendiendo la droga en muñecos. Sí, el muñequito, yo cogí uno vendiendo droga. Vayendo por aquí. Yo no sé por qué dice que le dejemos la droga, que se cargue
la Lincoln con la droga, como también nosotros podemos hacerlo, porque nos van a quitar, nos quitan cosas. Ay, me la guió. Yo creo que me iba a botar. Cajo verde ahorita. Esa es la. Sacando los de ahora. Hay tres individuos. ¿De cuál? Ah, Adam 20, su 1040. Hospital, hospital, hospital. Pero también. Sí, sí, sí. Tuve que llevar dos civiles aquí en el hospital. Pues ya me retiro del hospital. 10-4. ¿Te lo sigue o qué? No confío en la detrás de mí, esa gente. No. ¿Qué hace la gueo, diablo? ¿Qué me pasa? Las traiciones de dinero. Sí. ¿Qué le pasa? A ver si lo cogemos por acá. Cuando se las luces. No se va para allá, para su canto, creo. Y allá para meternos hay que entrar con un par de guardias. Mira ese, mira. Sí, ya la vi. No hay nada. Chagrúa, ¿qué se está llevando ahí? Se ve gufía la grubita, ¿viste? Sí, es lindo. ¡Ay, Dios! No hay nada. Ahí me habían cita hoy de asuntos internos, no sé de dónde, no sé por qué. ¿Cita hoy? Está viendo muchas reuniones. Me irán a votar. ¿O para ti? Nah. Si no has hecho nada, no te van a votar. No sé, pero como aquí le está malo muchas cosas. Lo van a votar. ¡Coño! Vendan droga. ¡Ay, me metí carril contrario! O va a ser las luces, corran, persecución, roben tienda. Yo pidiendo que hagan todo eso. Como que el jueguito está medio lagueado. ¿Tú no viste el cajón que pasó por frente a nosotros? No, el cajón nos chocó. ¿Nos chocó a nosotros? Uh-huh. Que yo me veo medio de la guía. Bueno, no soy yo el juego. Está aquí, me van a comprarlo yo. Bueno, no quieren hacer nada hoy. Hoy la gente está media tranquila. Ayer, hace dos par de días atrás estaba medio revolcosa la ciudad. Y eso, ¿qué hacen ahí? Ahí está tranquila. ¿Qué hora es? 9:26, a mí me voy a practicar.
Mañana es viernes social. Tengo ese tatuaje. Voy a coger un día de eso para hacerme tatuaje. Un día. Un día. Bueno, ya me voy para el comisariado porque va a ser 9:30. Y cuidado que no hay que busque yo vía web si a esta gente en el carro de ellos, ¿verdad? Pregúntala a ver. A menos que te vayas ahí. Eso estoy pensando, pero... Gabriela Gómez, gracias por el like. Graviel, no Graviela, Graviel, faltó la A. No te enojes. Me turbé. Es que vi cuando se estaba cerrando el nombre. Ay. Oye, ¿qué le pasa? Que se está como medio lagueando. Está medio laguechón. Ah, yo no voy para ese tiro. ¿Qué hay, doctorcito? ¿Todo bien? Pues nada, todo tranquilo. Para saludar a los amigos, ya que los amigos no se acuerdan de uno. Bye. Vamos a ver si hay reunión, porque no sé si es 17 temprano. Buena. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Gabo? ¡Ay! ¿Qué va, se fue de boca. Voy para la... Para la práctica. Vamos tú. ¿Cómo están, mis señores? Ay, Dios mío. Déjalo, están de presión. ¿Qué tal su día? Pues bien. Él está en su día, déjalo. ¿Quién? Sí, no, Derek. Está su día hoy. Sí. Le bajó hoy, entonces. Por eso es que está deprimido, ¿sabes? Ya sabes cómo son. Ay, cuando te va. Como yo. Compañero. Como yo, pero. Pero más relajado. Pero tú. Bueno, entonces se pospuso mi cita. ¿Quién me gritó ahí? ¿Qué? ¿Dónde fue que estábamos ahorita? ¿No te acuerdas? Déjame ver el mapa. Yo tengo el bodycam, pero es para darle rápido esa información aquí al comandante. ¿Qué pasaría? Tengo hambre. Claro, es para notarlo porque tenemos muchos puntos, pero claro, mira, yo pensé estábamos por Tap City. Hostia, vamos a ese aviso. Vamos a ese aviso. Vente. Vamos. Vamos para allá. Necesita que vayamos claro, a nosotros. Claro, vamos. Dale. Es para el hospital hoy. Lincoln 01 sacará el último código 1 del hospital. 10-4. Yo le también bajo. Adam 10 se va a ir acercando en modo de apoyo. Aquí no. Dispatcha esperando silencio, me copia. Hay una venta de droga también ahí. Cerquita. Lincoln 01 solicita 254 Víctor de un código 37 Fragante. ¿Qué hay? ¿Qué le está pidiendo? Para una. Para la droga. Adam 10, vaya al 6 Adam. De Lincoln. Nosotros. Sí. Márcalo, de que te ponga el 10-4. Si sí, puede el 10-20, por favor. Ahora
lo pusieron? Yo marqué donde estaba West. Pasa nada. Vázquez, Vázquez, dímelo, Vázquez. Saludo, saludo, Vázquez. ¡Ay! Estoy vendido, ¿cómo que estoy vendido? No te entendí, Vázquez. Mira que eso es donde están estos mamados. Si quieres tumbar a la sirena, vamos cerca a ver qué es lo que hay. Vaya rey, vaya rey, gracias, saludo. Llévatelo, vía nueva. Código 37, Fraganti. Bueno, ya no, es ahí. Ya ve, Graviel Gómez. Tranquilo, vamos a decir la hora. Solicito una 1037 a la próxima 1020 tras un código 37, Fraganti al lado de Mission Road. Bravo, ya no, ¿cómo te vamos? Todo bien. Ok, caballero, ¿me escucha bien? Sí. Ok, tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tienes derecho a una llamada siempre, ¿verdad?, supervisada por un oficial. Tienes derecho a asistencia médica de ser requerido. Tienes derecho a agua o comida. ¿Entendió sus derechos, caballero? Hasta respeto, mano. Vuelvo y le digo, tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en la corte. Tienes derecho a una llamada telefónica supervisada por un oficial. Tienes derecho a agua o comida. Tienes derecho a asistencia médica. ¿Entendió sus derechos? Ah, en verdad que yo soy muy olvidadizo, pero bastante, vale. ¿Los entendió, sí o no? Medio, medio. Ya, ya se ha ido dos veces. Es que está hablando muy rápido, papi, ya no era. Te la han leído dos veces. No soy papi, soy agente, ¿ok? Agente Villanueva. Bajo aquí, que bajo aquí. Todo bien. Todo bien, ¿y usted, Gao? No, jefe. Canse, canse. Pero Gao. Pero Gao. ¿Qué bajo? Tu compañero tiene un detenido y usted se viene para acá. Sí, lo está procesando. ¿Qué? Eso, dio juez que lo hiciera. Pero ¿Y si el detenido viene y le saca un cuchillo y se lo peta? No tiene nada, está vacío. Solamente por oída. Él no tiene nada encima. Es que una minivan se nos fue a la fuga. Sí, ahorita sí. No, chécate la cosa, la minivan. Cachando. Adelante. Indica, ¿usted lo ocupó el material? 19. El individuo, indícame. Mantente en 1023. Ayero, camina conmigo. Compañero, venga conmigo. Sí, contigo. A la papa que está vendido en plaza. ¡Oh! Está vendiendo. ¡Ah! Yo entendí que estoy vendido. Que está vendiendo droga en plaza. ¿Qué hago? ¿Lo meto en la celda o yo no sé qué él hizo? Creo que fue persecución. Está bien, pero no sé si le cogieron algo encima. O sea, no tenemos. Preguntar a ver qué hizo. Yo voy a preguntar. ¿Y vos qué te pararon?
robo vehículo. Coño, no sé. ¿Cómo que no sabe? Yo no sé, no sé por qué me pararon. Bueno, porque el vehículo no era de usted. No, yo sé que no sé de qué tú hablas, papi. No, pero eso es lo que dijo el compañero. Robo vehículo. Yo no me acuerdo de eso. Y no se quiso parar. Es que cuando me prendieron los biombos, ahí fue que yo me paré rápido. Ellos nunca me prendieron los biombos, no sé qué, ellos me estaban persiguiendo. ¿Seguro? Bueno, pues sabes que va a ser por robo de carro y por irse a la fuga, no, porque... Ellos nunca, papi, ellos me prendieron los biombos, así mismo yo me doblé para la derecha, ellos lo saben. Cuando ellos me prendieron los biombos, yo me metí para la derecha. Yo nunca me fugué de ellos, lo que pasa es que no me podía meter a la derecha rápido porque iba a estar ahí... Y se va a formar un tapón y cuando tenía el primer intento para meterme a la derecha, me metí en el hospital, que fue el lugar más rápido que me podía meter. Está bien, pues te vamos a dar por robar el vehículo, que no era de usted entonces. Ok. Pero ven acá, ¿pero no tiene vehículo usted? No. ¿Y qué hace robando entonces? Porque yo pensaba que ese era el del tío mío. Oh. Es que el tío mío siempre se pasa a hecho por ahí porque él trabaja para el gobierno. Dale por robo vehículo. O sea, para el gobierno, ¿me entiendes? O sea, está cogiendo basura, pero no basura así, okay. Público, ¿me entiendes? Él va para las casas, de él tiene un contrato con gente por ahí. Ok, ok. Y ahí vi, ¿cuál es el nombre de él? Bueno, no tenemos nada. Ahí recoge basura y también. Y yo sabía que era el tío mío, yo lo había testigo que le iba a coger el carro y qué sé yo, pero no me contestó y se lo cogí. Pero sabes, yo tengo la confianza con él para cogérselo. Sí, pero ese carro no es de su tío, sale de otra persona. ¿Me puede pasar su ID? Esa fue la cosa. Se confundió. Pásame la ID, me hace favor. Te digo el nombre ahora. 347. ¿Tiene licencia? Hacho, la licencia no la tengo encima. Okay, pásame su ID entonces, o su nombre. Jumping Santana. ¿Cómo? Jumping Santana. Jumping. Jumping Santana. Búscalo por Santana y que diga Jumping. Ok, puede bajar los brazos. Dame un segundito, ¿ok? Búscalo como Jumping Santana. No nos vamos a tomar fotos ni nada. Solamente darle lo que pues robar el carro y ya. Pregúntale si ellos quieren hacerle algo más, porque acuérdate que son ellos y después empiezan a... No, fue que no... Pero yo que no procesáramos nosotros. Él dijo algo del código del... Algo de 1037, ¿verdad? Algo así. No, pero el 1037 yo creo que es la grúa o algo, pero... Después dijo 1022 que es de 1023 que me mantengas en espera. Por eso, pregúntale. Antes de nosotros hacer algo. Wes. Aquí Adam 10 para Wes. Adelante. El que tenemos aquí es por robar vehículo, ¿verdad? Robo de vehículo fragante. 10-4. Robo de vehículo fragante. Vamos a... Yo le tomaré la foto contigo eso una vez, vamos. Porque después va a chequear la... Después chequea los sistemas y si no sale que está ahí... Oh, yo le tomo la foto a lo que tú haces eso. Dale. Venga conmigo. Dica, le doy una licencia también, ¿verdad? Sí. Pararse allá donde está el... Y se me quita la gafa el... Me quita el gorro y la gafa, por favor, lo tomo una foto. Me da la información del... De la fecha de nacimiento de él.
Bájame el dedito. Bájame el dedito, que aquí no está en la calle o en su casa. 0118-90. El número de teléfono es 41884. Ya está, véngase conmigo. Sale, son 18 meses. 18 meses. Correcto. Para robar un carro, diablo, 18 meses. Entra, entra ahí. Bueno, son 18 minutos, hay que esperar, vamos a... Ey, papi, no se puede spamear, lo que sucede es el servidor por el que es roleplay. Yo, ah, no sé, en verdad no sé. ¿Qué es para spamear? Ay, lo saqué, lo no era. Parmear, engañoso. Espérate, ¿cómo se llama él? Santana, ¿verdad? Es Jumping, ¿verdad? Jumping, YAMPI, Jumping, Santana, sí. Ok. Robo de vehículos, ya los 18 meses le dieron. Vamos a coger la información de Jumping Santana. Dale ahí. Necesito esa información porque la tengo que poner en el... Ah, un segundito. Ah, no, aquí. Perrito lindo, déjame la libreta quieta. Que esto no lo puede estar comiendo. Se llama Jumping Santana. Del 90. 01 18, 4 teléfonos, 41884. Ok, ya lo tenemos. Tengo que grabarlo porque ahorita lo voy a poner. Venga, ahora déjame preguntar sobre si hay el de esa práctica hoy. Si no, mejor. Dale. A lo que le mete ahí los 18 minutos. Capacito de lo de ayer. Buena, buena, bajo. Oye. Descanse, le estoy preguntando. Dímelo, baby. Dímelo, baby. Sí, bien. Ya tú sabes. No, pero si. Yo pensé que estaba en la operación, pero. Pero recapacité. Cabo, habla sí, claro. Pensó lo de ayer. El moro hoy en la frente, sí, porque no te está brillando hoy. No, papi, cada vez que me brillaba se burlaban. Y ahora no tengo, ahora se burlan también. Está muy opaca, debería. Está muy opaca, pues es mejor que brille. Ah, pues mañana me he hecho el. Sí, tengo que ir a Pitusa, tengo que ir a Pitusa a comprar la cosa de... ¿Cómo dice? Tengo que ir a comprar... Ahí, bríame, ahí está. Ahí, bríamela. Ahí, brilla. Suerte para que... Gracias. Ahí. ¿Qué? Ahí está, brilladita. Ahora brilla. Ya está, ya. Ahora brilla. Ahí. Eso. Ahora, se llama Wire Brega. Se llama Wire. Ese fue. Ese no compraste, me salvé. Oye, jefe, ¿y por qué todos estamos aquí? ¿Dónde fuiste? ¿Me salvé a comprar eso?
O en Yanni. O en Yanni lo compraste. No, porque es un dato gasto que vamos a hacer una encuesta. Ah, pues entonces tú sabes por qué estamos aquí, ¿no? Digamos una tienda bien, bien famosa en Puerto Rico. Bueno, voy con mi compañero ahí. Que va, va, primero, sí, va. Ahí va la... Silencio. Bueno, el entrenamiento hoy, ¿verdad? No, no hay nada, cállate, no digas eso. No hay entrenamiento, nada. Eso para mañana. Le toca... ¿Usted le toca correr? ¿Correr? ¿Para qué yo quiero correr? A usted primero. 105 millas, papá. ¿A mí? Sí. ¿Pero tú crees que la... porque me vería la calva voy a correr? Ay, bendito. Corremos, así que, vamos a correr. Con vamos. Esa calva eres más aerodinámico. Lo que pasa es que hay dos o tres que te la quieren ver sudar. Ay, no, no. Ya, lo sé yo, tan loco. No, es que está loco por verme lo que me crezca, pero así no va a ser. Jamás. Me van a pagar todo y dije, no. Queríamos pagarle la cirugía, pero no. No se deja. No se puede, Gravier, no se puede hacer eso. No puedo. ¿Pero tú eres calvo porque tenías unas entradas de madre o...? No, yo si me dejo que se espero me crece. O calvo porque tenía un nido en la... Tacho, tenía dos pájaros ahí que me están jodiendo la vida. Soy calvo porque me afecto. ¿Qué sirena? Llegó el jefe. ¿Qué sirena? Sirena. ¿Qué sirena, jefe? ¡Comandante! Descansen. ¿Qué sirena? ¿Qué sirena? Luminosa, compañero. Los biombos. Boricua. ¿Qué sirena? ¡Ay, ay! Que se cae el poste ese. Era jefe, iba a ser como una donita. Sí, sí, se va a caer, que la sé que lo aguantaste, vos me da. Me llega a caer la cara. ¡Ay, ay, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! 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 ¡Cuidado con mi calva! ¡Acho! ¿Me quieren hacer daño en la calva o qué? ¡Hola! ¿Y por qué esta se cayó? Era envidia. Era envidia. Y eso, cuidadito, que... Si viene un huracán, bendito. Yo creo que hay que arreglarlo porque... ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡No han pagado el fondo seguro! ¡Estaba! ¡Va! ¡Dime! ¡Va! ¡La patrulla! Hay que llamar a la Luma, Se Luma, no se busca, carajo. Dímelo. La arreglan el año que viene. Después viendo el ticket ahora para que lo arreglen los años. Me llamaron. Tú no puedes hacer esto, porque si yo hago eso, me cogen, papi, me sacan, me bloquean. Me sacan de la zona por siempre. No, yo sí, yo sé lo que tú quieres decir, que yo me meta a un live. Y si aquí está jugando la zona, chequea dónde está para ir a perseguirlo. No se puede. Oye, pelo azul se teletransportó. Yo pensé que era. Comió dona también, Sí, eso es lo que digo. Yo a Wilman Vázquez. Wilman Vázquez. Viene Wilman Vázquez. Wilman Vázquez. Yo creo que no hay práctica, ¿verdad? No hay nada, nos vamos. Sí, vamos otro día. A las 10, vamos para allá. No, a las 10 yo estoy dormido ya. A las 10 la calva se ve. Chacho, a las 10 se acuestan las gallinas. Papi, pero... Muchacho, a las 10 empieza el turno. ¿Qué? Ahí es que empiezan los QRR. Si lo mandan a correr, se va a morir. A ver, mira, compañero, en su turno lo que hay es ticket. En de nosotros lo que hay es... ¿Qué hay que? Pues ahorita yo cogí uno con los... Que supuestamente que está vendiendo. ¿Qué, bro? Coronel. Coronel, pero mira, es quiero que sepa, muñequitos de muñequito, ¿cómo se llama ese? El like. Mira, quiero decirle algo, mira, estos tres caballeros que usted ve aquí, ayer le incautaron 150 metanfetaminas en un solo individuo. Sí. Ah, eso. Por mí, son los tres empleados de la semana. Y yo. Pero uno solo nada más puede ganárselo. Llevo tres días. Yo estuve tres días. Así que. Era, ¿qué? Yo el primer. Quiero hablar. Usted dice que un día lo hicieron. Yo en tres días he costado 300. Encontramos 115 de marihuana. ¿Esta semana? En esta semana. En una motora. Después nos fueron 80, no sé cuánto. No me recuerdo, 80.
Tírate, Rui, tírate. Después a Wilmer. A Wilmer. O sea, yo creo que era Wilmer. Sí, sí, sí. Y hoy gastamos 30 y pico de qué, con el muñeco ese. 36 muñecos. Oye. Y es que dentro de la semana. Como loco así. Tú sabes, yo estaba pensando y ya me recuerdo quién de este hombre se parece. ¿A quién? A 7. ¿A 7? Cálmate, marca. Yo tengo tu amor. Bro, pero espérate, que me bloquean. Ese cantante no canta y canta tan feo. Ay, levántate. Qué susto, ¿qué es eso? ¿Quién es ese? No sé. Ahí. ¿Qué es eso? Vamos. Cuero, vámonos, saca el tipo, vámonos. Vente, compañero. Vámonos, compañero, ya saco el tipo. Dale, sí, coge más quito. Vámonos. ¿Estás arriba? ¿Dónde arriba? Sal. Sacándolo. Avanza, que hay un QR. Dale. Era más frente tuyo. Guía de allá, vámonos. Espérate, que hay un compañero ahí que va a salir. ¿Dónde está? Mutate atrás. Es disponible, atiende la QR. ¡Arranca, compañero! Chacho, se quedó patinando hasta agua. Ese se fue volando. Lindo, ¿eh? Está la malla. Disparo. Vamos a verla todito. No, por favor, no lo ponga que está 0-1. Disparo, tengan cuidado. Hot fire. No, lo decía, vete para adelante. Vamos para adelante. Entra por la carretera principal a la derecha. Compañero herido. Compañero herido, el otro está frente, ten cuidado. Ten cuidado que está por ahí mismo, por la casa esa, frente a ustedes dos. Ten cuidado. Cuidado, mira ahí. Vente por aquí. Estaba por aquí uno sujeto. Ah, mira, aquí abatido, está ahí. Ya, yo lo abatí. El cierre sí. De pantalón rojo ya estaba. Sí, pantalón rojo. Vamos a hacer perímetro, los que estamos aquí. Vamos a hacer perímetro. Necesito que uno, todos los que están down, los necesito que los pongan en un solo sitio. 10-4. No, compañero, atender los compañeros primero, vamos. Compañero, hay un oficial herido, un compañero herido. ¿Cuánto estamos vivos? ¿Cuánto? Solamente un oficial caído. Los estoy sacando al frente. Háblame, compañero, háblame. Mira, si ven dónde yo estoy sacando este oficial, ahí. Háblame, compañero, dame un segundito a lo que llamo, ¿ok? Dame un segundito. Voy a llamar a la ambulancia ahora. Por favor, sí. Necesito que lo junten a todos. Por eso estamos haciendo para ponerlos todos juntitos. Cuestión de cuando llegue el 71. Esta es la zona del parking. Necesito que los pongan en una área segura, no ahí en el mismo medio de la carretera. Es la zona del parking. Llamando 911. Ahí, no me veis. No te ve. Aquí estoy. Compañero, acerquen las patrullas. Por favor, no los pongan en el medio de la carretera, por favor. Necesitamos un MS de emergencia. Tenemos dos compañeros heridos. Área específica, compañero, para ponerlo. Vamos a ponerlo aquí en la casa. Ahí vamos, en camino. Yo voy en camino. 10-4, gracias. Lo agradezco. Vamos todos en camino. Ya vienen en camino. Resista, compañero, ya mismo la ambulancia, ya la llamamos. Háblame, ¿cómo se siente? ¿Dónde fue que le dio? Dígame algo, ¿dónde? ¿La pierna, el pecho?
la pierna, ok. A mí el brazo me duele. ¿Y a usted? ¿A la pierna y la pierna izquierda? Sí, pierna izquierda. ¿Pierna izquierda, ok? Buscan el último. A él la pierna izquierda, este es la pierna izquierda. Y el acá, brazo izquierdo. Ya, o derecho, creo. Está rojo por la parte posterior de las casas. Yo estoy... Ah, gracias. El brazo. Bueno, ya están bregando con los... Oficial, ¿dónde le duele? No se mueva, por favor, que se pueda lastimar. En la pierna izquierda. Brazo derecho e izquierdo. Brazo izquierdo. ¿Lo sacamos entonces acá? Gracias, gracias, Graviel. A los oficiales nada más, a los oficiales. A los otros los ponen en la casa. Compañero, indícale a los MS que pidan más cooperación, pues son bastantes. Este... ¿Tiene más MS ustedes? Sí, 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 hay más MS, creo. Dile que venga porque son como 5 más contra los que tienen ahí. Si llegaron a ver. Necesitamos refuerzos. Sí, eso es lo que hay allá. Estoy verificando la parte atrás de las casas, por si acaso. Tenemos 3, y el que está atrás también es un oficial, y el que está en la base también. Collazo. Son oficiales. Collazo. Pistola afuera, pistola afuera. Voy a apagar la sirena de cada patrulla que esté prendida. Era la mía, yo iba a quitarnos. La huevo está acá arriba, está cerrado. Fuerza. Para TAP 01, informe de situación. Tenemos 4 oficiales heridos. Aquí dispatch a TAC 01, 1040 la situación. Tenemos varios. Aquí de espada, los escucho a toditos. 10-4. Solamente uno que me hable. Sí, tenemos. Los otros caballeros hay que llevarlo a los. Sí, dispara, aquí Adam 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, queremos 5 de los sujetos heridos. El acordonamiento del área. Y 4 oficiales heridos también. Pero tenemos todo controlado. Aquí está, le siento perímetro en el área. Voy a empezar a llevarlos a la... Yo creo que van a venir más. Creo que va a venir más ambulancias. Sí, 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 llegaron dos más, llegaron dos más. Se van a llevar un afectado, yo me voy en la ambulancia con ellos, cualquier cosa, no hay problema. Están llegando más ambulancias. Cállate. Dale, no, aquí no hay nadie. En la ambulancia no hay ninguno de los implicados, solamente oficiales, ¿verdad? 10-4. Lo que llevan la ambulancia son los oficiales. Dígale a ella que venga acá. A la muchacha, que acá tenemos 4 más. La ambulancia que se acabó de ir, ¿tenía solamente oficiales? Sí, 10-4, oficiales solamente. 10-4. Los individuos involucrados todos están acá. Este compañero que está preguntando por la ambulancia, ¿desea que vaya al hospital? Aquí estudiante Rodríguez. Para verificarle la información.
No, aquí tenemos los todos los... están aquí, los tengo entendido que eran oficiales los que estaban yendo al hospital en la ambulancia. ¿Desea que vaya al hospital a corroborar información? No, no, negativo. Necesito que se queden aquí para trasladar a los sujetos. 10-4. Aquí estoy. Adiós, tú eres Manu Manbrú, ¿verdad? Sí, es mi gemelo. Nos parece un mucho, ¿verdad? Copia. 10-4. Falta uno, solo hay cuatro, eran cinco. Ya están los cinco. Voy de sí, bueno, yo llegué ya cuando ya estaba el tiroteo. No, lo única información que tengo es que los bizarreres lo hirieron a cada uno de ellos sospechosos. Pero en verdad no tengo esa información completa. ¿No tiene conocimiento si esta persona tiene herida de bala? Yo creo que sí, cada uno tiene herida de bala. Vamos patrulla para la escolta de esa ambulancia. Van a salir todos que están en el piso tienen herida de bala, todos. Eran cinco y falta uno. Está inconsciente, hay que, nos van a traer una más. Llevarlo al hospital. Está inconsciente, déjame ponerle aquí. 10-4. ¿Verificaron los carros de que están acá arriba? Mira, están vacíos, por lo menos la guagua 6x6 y el cajito que está en la marquesina, están vacíos. Por lo menos el baúl. Hoy no va a haber... ese dentro. Falta uno, habían cinco, ¿no? Se lo llevó un compañero, hay dos que se lo llevaron, un carro. ¿Por qué me están moviendo los pacientes? ¿Dónde los otros paramédicos? Bueno, si es disponible que vengan acá, no pueden estar moviendo el fuego, porque no sé qué pasó ahí con ellos. Vamos a hacerlo otra vez. Necesito que por favor me lleves a esta paciente del hospital lo más rápido posible. Chicos, tenemos múltiples heridas de bala, van en camino. Adentro del vehículo tengo dos de identificaciones, una licencia de conducir y una tarjeta de identificación. Chequea a quién pertenece y corrobora que sea de alguno de los vehículos. No, pues las patrullas, Okay. Van a llevar, que se lo lleve para van que a llevar uno al hospital. Compañeros, pregunto, la guagua negra que está al final de la calle, ¿la verificaron? 10-4, está a nombre de Joey Meléndez, está todo, está limpia. Gabo, vamos a llevarnos uno. Sí, este. Este y el compañero. Montarlo en la patrulla entonces, vámonos. Que me lleve a ese oficial. Vente. Yo me lo llevo, dámelo acá. Yo me lo llevo, vente conmigo. ¿Me lo da o va conmigo? Yo me lo llevo. Te lo doy para quedar más que asistiendo a... 10-4, dale. Compañero, vamos a llevar uno al hospital, véngase conmigo. Me voy a llevar uno para el hospital. Todos juntos. No nos vamos de aquí hasta que todos estemos listos. Dale, yo la vi. 10-4. Todavía no te vayas, todavía no te vayas. ¿Quién vio cuáles de los vehículos estaban usando para confiscarlo? No te muevas, espera que todos estén ya y los vamos. No, lo que voy a virar la patrulla. Ok, pues dale, virar. Falta uno, bueno, se supone que sean cinco. Yo conté cinco. Yo estoy herido, yo no sé si yo estoy herido. Ah, no, a mí no me tocó ninguna bala. Voy a confiscar los carros acá. 10-4. Cuando esté listo para ir para el... Aquí estudiante Rodríguez solicitando permiso para mover patrulla. No sé si tengo el permiso de moverla la misma. Venga, ¿qué digo? ¿Viste la patrulla? ¿Cómo? ¿Cómo fue?
Pero si hay más ambulancias ahí, ¿por qué no se lo llevan ellos? Pensaba tener tendido que llevo ahora. Todo bien, saludos. Cálgame. Mosquera, gracias por hablar y perrea. ¿Qué hace ese cargando a uno ahí? Sí. ¿Viste eso? Usted no vio nada. Pues mira, sí, te oriento, pero hablamos en el hospital que llevamos como 4 a 5 heridos de balazo ya. Vamos para el hospital. Ok. Siga a la ambulancia o lo que van a frente. Sí, deja que vire aquella ambulancia, por si acaso. Lleva 2. Vamos. Y ese, por lo menos 2 patrullas esperando la otra ambulancia. Solamente hay una patrulla aquí. Garay, ¿usted se va entonces a la ambulancia? Negativo, estoy verificando que se vaya. De 4. Que todos estén dentro, ¿me entiendes? ¡10-4! ¿Qué onda? Dímelo, José Martínez. ¿Qué onda? ¿Te perdiste el tiroteo que había? Bueno, muchachos, vi 2 sujetos motoras de camino a la ubicación de ustedes. Cuidado con esos sujetos. ¿Qué onda? Nada, Hacen chequearlo en el hospital. Compañero, avanza, vale, está muy lento. 10-4. Necesito que, si son 4 implicados, uno por un implicado con un oficial. Necesito el otro haciendo perímetro en la puerta principal del segundo piso y los demás en el primero. Y no te dieron ni un tiro, te van 10 porque eres un policía el bueno. No, gracias José. En este momento. Gracias, no me dieron ni uno. Estuve en el hospital, está en lockdown debido a que tenemos oficiales dentro. Y para eso estos peligrosos. No me dieron ni uno. Una persona queriendo entrar a César al hospital debe ser cachado. 10-4. Ni un tirito. Los sujetos están caminando por allá afuera, entrando por la entrada principal. Necesito cooperación al frente, ya que tengo varias personas también. Ya estamos llegando con el otro sujeto en la ambulancia. 10-0, compañero. Copiado. A ver. Bueno, hermano, necesito que ayude a esto. ¿Qué tiene él? Yo creo que tiene bala. Me tiene bala. Estaba un tiroteo. Okay. Está bien. ¿Dónde lo pongo? Necesito, ¿lo pongo en piso? Necesito que lo cheque. Antes de. Sí, ya lo chequearon allá en el sitio donde estaban. Ok. Está bien. Tienen que quitarse la máscara. Todos los que entran aquí tienen que quitarse la máscara. ¿Lo suelto? Pues sí, yo me quiero un otro. Da un segundito. Dale. No te lo voy a decir. ¿Dónde estoy? Mirando. ¿Cuál es tu herida, papi? A ver, le tengo como un tiro por la cintura, yo creo que molesta ahí, no sé, todavía. Me voy para afuera a hacer perímetro. Que tener que esperar, ¿sabes? Sí, doctor. Si no hay doctores, pues Samuel. Compañero, checate esos que entraron, compañero. Los 4. Venga, tiene que soltarla, suéltala, y tiene que salir. Exactamente. Gracias. ¿Cómo que tengo que salir? Oficial. Tiene que salir porque está bloqueado. Pero yo estoy enferma. Está bien, pues yo te llevo, ponmela ahí, él tiene que salir. ¿Usted me lleva? ¿Por qué yo tengo que salir? No confío en usted. Tiene que salir, por favor, tiene que salir, es órdenes. Está bien. Se la llevo, no creas caso, déjala que se vaya.
toda persona que entra al hospital tiene que estar, tiene que ser cachada y tiene que tener algún motivo para venir al hospital. La rodilla. Que yo la llevo a los doctores de la asistencia. Sí, no, ah, pero se tú vaya eres aquí. Paramédico, ¿no? Tú no puedes ponerle vendajes. Hacer eso. Ah, bueno, es que sí. Los doctores son los que tienen que bregar con ella. Dale. Gracias. ¿Pero y por qué yo me tengo que ir de aquí? Se tiene que salir, tiene que salir. Ya traiste. Pero ¿y qué está pasando? No puedo decirle, solamente váyase. Tranquilo. No me voy a decir mi mujer, ¿sabes? Está bien, yo sé su mujer. Está bien, yo no voy a entrar, yo voy a quedarme aquí afuera, ya está tranquilo. Perfecto. Gracias. Yo soy... Tranquilo. Yo soy el dueño de Discursan, tranquilo. Yo no soy un delincuente ni nada por el estilo. No, es para todos. No es usted, es para todos que entra aquí, no solamente usted. Ya, ok. Está bien. Para todos, ok. Está bien, yo aquí tampoco quiero abanderar mi baby aquí, ¿sabes? Tranquilo, yo espero acá afuera tranquilito. Gracias. Sigo las órdenes de usted y ya está. Cafetería. Gracias, te lo agradezco un montón. Chacho, ese árabe para meterse. Vente, vamos a policía. Vente para acá, ser policía, te enseñamos rápido. Taser hermano. De 4. Cuando quieras, ven, te viene, hacemos policía, es más, hasta patrullamos juntos. Está bien frío. Oye, ¿qué estás mirando tú para allá? Vete. ¿Qué quieres, ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? No ladre, no me gusta que ladre, lo sabe. Ah, no. A los detenidos, los cacharon y eso. Yo creo que no. Vete. Déjame quieto, estoy jugando, ¿sabes que con un juego no me estoy molestando? Tengo entendido que no. Por favor, Taser. Tengo el perro mío aquí y cada vez que lo miro quiere jugar. No, estoy jugando. Déjame quieto. Váyase con tu mamá. ¿Tu mamá no ha llegado? ¿Qué hora es? Ok, el caballero que estaba acá arriba parece que tiró unas armas y unas cosas al suelo. Caray, ¿tiene algún conocimiento sobre este carro rojo? No. Ese fue el que vino y la grabé, así que tranquilo. Yo le digo ahora que lo muevo. Yo lo muevo, okay. Que es menos oponente. Señor, para Malaya. Sí. Por favor, ¿podés mover el vehículo en el que vino? ¿A qué? Ese árabe. Rodríguez. Ese árabe bien. ¿Cuál Rodríguez? Rojito. Ajá, Ricky. el caballero que usted trajo al baño. ¿Al baño? Nada. Sí, ya lo sigo. Ok. Póngale el ID. Un segundico, por favor. Para jugar esto, computadora, una PC. No, este es el próximo. Necesita la computadora para jugar roleplay. Yo no era computadora, yo usaba mucho consola, yo era consola. Yo decía que la consola era mejor que la PC, que PlayStation, nada. El Xbox no sirve, a mí no me gusta Xbox, pero la consola de PlayStation, de Sonic, yo era 100% amaba eso. Pero desde que empecé a ver a ver el roleplay y me gustó, traté de hacerlo en PC, en PlayStation 5 y nada. Cuando averigüé no se puede hacer, porque no tiene la resistencia para aguantar tanto. ¿Qué quiere? Déjame quieto. No tiene la fuerza para aguantar. Y bueno, dije un día me voy a comprar una computadora y voy a tratar de hacer esto, de jugar, ¿verdad? No sabía nada, absolutamente nada. No tenía ningún conocimiento de cómo jugar esto, ni cómo bajar las cosas, nada. Solamente hice una par de preguntas para un par de personas que seguían en el live. Caballero, ¿cuándo cogió ese?
y me dieron un consejo de comprar una computadora de tanta gráfica, que sea así, para que, y tiene que ser computadora gamer 100%. No puede ser cualquier computadora, no puede usarlo ni una tablet, no puede usarlo la computadora regular de casa. Tiene que ser computadora gamer. Y así empecé, desde cero. Empecé a guardar dinerito, mi familia me ayudó, mi mamá, mi esposa, me ayudaron a guardar dinero y me compré esta computadora que tengo ahora. Y me recuerdo la primera vez que la tenía en la mano, me parecía un bebé pequeño, cuando le da un dulce, un chocolate que quiere y te alegra, así estaba bien emocionado. Estaba bien contento. Y mira dónde estoy ahora. José, la que tú quieras, hasta puede ser una estrellita, mira, hasta una estrellita yo me conformo, yo soy feliz con una estrellita, créemelo. Eso es lo que tú desees, ¿verdad? Es lo que tú desees hacer. Yo me emociono con lo que sea, yo soy así. Yo soy como, hasta media estrellita, si se puede mandar, puede mandar lo que me emociono. Se me durmió el perro, le dije que no quería robar todo mío. Y mira, y empecé a jugar. Me metí a parte de servidores y seguí. Oh, me están llevando. Ay, oficial, voy a entrar. Tengo un paciente, ¿está bien? Ya 4. Perfecto. Hello. ¿Au? ¿Au? Dímelo, Dina. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Usted puede urgentemente decirle a Derek y Wes que o me llame cualquiera de los dos que necesito que venga a plaza, porque creo que aquí está la tipa que me amenazó el día de otros a mí, a Wes, y pues ya hacemos que captura y está aquí. Está bien, yo rapidito le digo ahora, ¿ok? Dame un segundito. Ok. Ok, guay. Wes. ¿Me escucha, Wes? Item bro, para andar más activados bro, saludos desde El Salvador. Eso es, El Salvador. Gracias papá, gracias, te lo agradezco. Si alguien sabe de West, dile que se comunique conmigo. Sí, a la izquierda del hospital. Sí. Y los que se bajaron del vehículo azul corrieron hacia ellas. Si alguien sabe de West, que se comunique conmigo. Compañeros. Comunico, el caballero que fue al baño a orinar, cuando lo vayan a cachar, aplíquenle arma y dinero, ya que fue al baño y lo soltó. Ya es 4. ¿Cantidad de dinero cuánta? 2.399, una lata de pintura también, pero eso whatever. Ok, ¿y más nada? Esas tres cosas no va a poder la que mostrar en el piso. Dinero, una arma. Ajá. Y una lata de pintura que es para grafitear. Ok, perfecto. Y sí, había un graffiti también en el. Una guagua, una guagua llegó. Sí, se están acomodando. Una guagua se está acomodando. Necesito a alguien que le diga. Le está en mano. Necesito a alguien que le diga a Wes que se comunique conmigo en una emergencia, por favor. O a Derek. Creo que los compañeros están siendo atendidos. Atendido, correcto. Oh. ¿Y alguien está cerca de ellos? Voy a llamar a Lina. ¡Ah! Oh, increíble. Y este payaso con la música. ¿Aló? Sí, mira, él está ahora mismo, los dos están en el hospital porque fue herido de bala los dos. Para referencia, ahora. Los compañeros. Necesita apoyo allá abajo. Verificando los caballeros detenidos. Ay, Dios mío. Siguen el 51. Bueno, sí, esta es la mejor oportunidad bien. Para que ustedes la agarren, oh, la okay. Verdad.
Déjame comunicarle a Mando. Y ¿okay? Coronel, tengo entendido, dale, que comandante, sorry. Yo no estoy, tengo entendido, escucha, que no pueden entrar, ¿o sí? Yo no estoy 100% segura, pero pienso que sí es ella, el hospital está en lockdown, si no necesitan, si ellos van a ver a alguien, ellos no tienen que entrar. Okay. Y luego sí, ella se cambió de papá, puede, 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 y okay, ahora me la volví a encontrar en casa, y ella sigue teniendo el pelo, sí, pero pa, ver, no hay visita. Pero ella no quiso arrestado hablar frente a mí ahora, y cuando vio que estaba ahí, alguien que venga a la parte de atrás del lobby, tengo un radio para llevarse. Y ahora yo veo que casualmente estaban hablando por el radio y aparecieron como tres personas más. Ah, pues está bien. Dame un segundito, le digo a Mando. Te llamo para atrás rapidito cuando hablé con Mando, ¿ok? ¿Aló? ¿Me escucha, verdad? Compañeros, los que están afuera, tengo uno ready para llevarse. ¿Y Rodríguez? No sé. No sé. La Explorer blanca. Mando, me escucha, Mando. ¿Por? Necesito que me suba a 1027, una referencia que tú quieras. Necesito hablar contigo. User joined your channel. ¿Me escucha? ¿Hay algún otro oficial aquí en el hospital? Cuatro, me encuentro haciendo perímetro arriba. Veo una patrulla, un Explorer, fuera. Porque pero en donde yo estoy arriba, yo tengo un individuo y la enfermera está cargando otro que estuvo allá. Y no hay ningún otro oficial aquí. Si desea, yo puedo ir. Hay dos individuos acá arriba, en rayos X. Yo estoy con uno que lo traje hasta aquí y el otro lo tiene la enfermera llevando de puerto en puerto. Pero está solo, no tiene ningún oficial con él. Antes, mira, si no tenías nada que hacer en el hospital, de cuestión de que estés enfermo, ya no tenías que pasar. Así se hacía. Por eso pregunto. Porque este hospital es diferente y... Voy a... Lo que pasa es que antes la sala de espera era... chiquita, ¿me entiendes? Era corta. Entonces acá, la sala de espera es más grande. Si ellos lo quieren esperar adentro, no hay problema, siempre y cuando sean cercados. ¿En esa patrulla hay este chaleco? No. Voy a ponerme uno. No. Toma. No, el chaleco este que... Oh, yo creo que sí. 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 Voy a ponérmelo, ahora. Mira. Escúchame, la esposa de Gwen me llamó, Lina. Ajá. Dijo que estaban en el pueblo, se está tratando de comunicar con Wes y eso, y con Derek, pero no le contesta, porque la persona que la muchacha que la amenazó de muerte está en plaza y ella está allí en plaza. Y no sé qué hacer. Está bien, pero ahora mismo no podemos. ¿Verdad? Dile que se salga de allí, que si obviamente, si la muerte está de frente, ¿qué tú vas a hacer? Esquivarte, tratar de esquivártela. Había uno ahí, me lo puse. No sé de quién, pero me lo puse. Dile que se salga de allí, que se salga, que vaya a comisaría y se guarde allí a lo que nosotros llegamos. Nos vemos, amigo, adiós. Nos vemos. Pero quiero conocerte. Ay, quiero conocerte. Yo no puedo hacer nada más, no se puede hacer nada, en verdad no se puede salir de aquí. Oficial disponible para el 1025 de modelo 1015. Gutiérrez ya está disponible. La parte de aquí atrás de la farmacia, detrás del lobby, tengo uno. ¿En parking abajo? Arriba. ¿Cómo? La parte de arriba. Te escucho, me estaba hablando. Correcto, en la entrada principal. Acá. ¡Ey! Detrás de Samuel. Detrás de Samuel. Perfecto. ¿Escuchas ahora? Ahora sí, dímelo. Perfecto, mira, ya el coronel me dijo que tienen uno allí.
voy a volver para comisaría porque estaba allá. Rodríguez, no sé si va a encargarse de del que está velando, pero hay uno ahí que ya el coronel tiene. No sé si es de los que ustedes cogieron o no sé. Está bien, pero va a salir ahora. Dios mío, qué revolú. Bueno, no sé, deja de volver aquí. Vamos a ver. Bueno, cualquier cosa me avisa, voy a estar en comisaría. Mira. Rui, pase por plaza, mira a ver si ve a Lina allí. Dale. Para procesarlo y para que le pueda leer los derechos, o no sé, o al revés, no sé, como usted quiera. Javier, ¿su amigo le toma más tiempo? No. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Es mío? Sí. No, es mío. ¿Cómo? No salió. Carlos me llamo yo. No ponga mi nombre. ¡Uf! Segundo piso, están pidiendo un oficial. ¿En qué área? ¿Este rayo X? Ruiz, ¿tú estás acá arriba en el segundo nivel? Bueno, mi amigo, en el segundo cubículo de la escalera hacia la camilla está la persona. ¿Aquí dónde es eso? Oye, ¿dónde está mi compañero? ¿Está por ahí todavía? Compañero, no soy yo. No te vi, mala mía. Color crema, hacia afuera del hospital. No, ¿dónde vamos? ¿Eso no está involucrado? No lo podemos ir. ¿No está involucrado en...? No lo vamos. ¿Por el bajo de arriba de segundo piso? ¿Nos vamos o lo quedamos? Caballero. Rollazo, ¿tú todavía tienes visual de los individuos? Sí, ya lo chequearon. ¿A quién? ¿Cuántos tiene ahí arriba? ¿Tres? A usted, Carlos. Se está escapando. Usted se llama Carlos. No, Carlos es el que está allá adentro. Yo no, está confinado conmigo. Tengo uno aquí, el del Jacker. El de Jacker. Déjemelo. Crema. Mira, ve allí. Está preso. El que está con los... Salió por la puerta. ¿Quiénes de ustedes están encargados? Uno de los involucrados. Cargado de... ¿Cuál de ustedes está encargado? Está allá adentro. Por favor, que ustedes tienen las identificaciones de los individuos. ¿Dónde está él? Yo creo que está allá. Por lo menos yo tengo el que voy a procesar. Carlos Escobar se llama. ¿Dónde está Garay? ¿Dónde está Garay? Al frente. ¿Al frente? Oh, Garay está al frente. Venga. Este individuo Dígame, ¿qué necesita? A decirle. ¿Necesita hablar con él? Necesito hablar con él, sí, okay. Urgente. Garay, ¿dónde está Garay? Garay, ven acá. La doctora quiere hablar contigo. Estoy aquí en al frente del hospital. Garay, ¿me escucha, Garay? Mira, ese del jacket. ¿Dónde está él? Garay. Dímelo. La doctora quiere hablar contigo. Dale ahí. Dígame. Ese Garay. La señora Joey. Deja ver, tipo, el 3 me entiende. Deja ver. No tengo nada. Ese caminar que yo tengo de tumbado. ¿Alguno de los implicados era una fémina? No, negativo. Todos eran masculinos. La única fémina que entró fue para el aparte. Sí.
Que no se haya disfrazado. Hasta ahora tengo entendido que han salido solamente dos. Faltan dos más. Son cuatro. Eran cuatro o cinco. Cuatro. Creo que eran cinco. Cinco. Oficial, déjame entrar, por favor. No, no puede entrar. No puede entrar, caballero. No puede entrar. Oye, si entra. Páralo, 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 páralo. Sálgase o le detecten. Sálgase. Salga o lo vamos a arrestar. Bueno, está bien, yo me tardo. Entra, entra. Ese está bien sospechoso, ¿viste? Sí, ese quiere entrar a la buena, a la mala quiere entrar. ¿Pero el espejito blanco es uno de los implicados? No, hay dos. Ese que está hablando con la muchacha ahí es implicado. Está siendo... ¿Ese? ¿Ese es implicado? No, pero hay dos, me dio... ¿Ya me dejan entrar a la chica y la mayo o no? La mayo está adentro, ¿eh? Pero... ¿Aseguro? De casajeta. Claro. Gabo. Dime. Gabo, ¿lo vas a arrestar, Gabo? Réstalo, réstalo. Réstalo, réstalo. Un momento. Dígame. Lina me dice que en plaza está la... Dame que puedo ayudarla. Con permiso. La que amenazó. La mujer que amenazó a West y ella. Todo en plaza. Pero que no podemos salir de aquí hasta que saquen los... Ese es el problema. Y entonces yo estoy solo y no puedo irme hacia lo loco. Sí, porque no te voy a hacer algo. Porque que pasa que tenemos dos policías aquí. Y... Pero como ella se siente amenazada, pues la traje para acá. Sí, que se quede con nosotros. Yo aquí, voy a pasar la vueltita y ver un poco, a ver. Y si averiguo algo, entonces... Si te me avisa, me llama y yo bajo. Eso yo, o a ustedes para que intervengamos entonces. Es probable que ella se está vaya bien a otra parte y se cambie de ropa otra vez. Puede ser, sí. Bueno, sí, ya se vio montarte conmigo. Antes de ir para allá. Sí, pero el problema es que hasta que no salga los jefes no podemos salir de aquí. Sí. Eso fue una orden que dieron ellos y tenemos que estar aquí. Cuando ella estaba aquí, estaban Humphrey y otro más y yo le dije a ellos que ella era... Y ellos no pudieron hacer nada porque había cuatro personas y ellos no podían... Ellos eran, no pueden hacer, no, tacho. Uh-huh. Es un peligro cuando... Para eso tiene que haber por lo menos cinco, seis policías por lo menos. Por si acaso hay quien se pone... Saca una pistola y está pendiente de eso. Y ellos están comunicados por radio porque todo el rato que yo estuve vigilándolos ahora... Y está grabando por radio. No me voy solo porque me estoy arriesgando a... No te vayas solo. Sí, no te vayas solo. Vamos a esperar que West salga y hablamos de lo que pasó, a ver si nos mandan a todo para la plaza y cerrar la plaza y tratar de... Esa patrulla podrá transportar. Si está allí, pues la cogemos. Bueno, pues... Yo quería tomarle una foto, entonces. Pero no me atreví porque... No, porque después se dan cuenta. Se da cuenta que está tomando fotos y coge peligro. Tenemos un carro al frente. Ellos son amigos de ellos. Sí, pero ya está aquí, ya está salvo aquí. Gabo, ven acá, tengo dos personas para entrar. 10-4, vamos un segundito. No, ¿para dónde va? No puede entrar. Ninguno. Tranquilo, tranquilo. Gracias. Pues está bien, si quiere, pues que se quede aquí con nosotros. Dale. Pelina, te puedes quedar aquí con nosotros. Verifico eso. Dale. Si quieres, te quedas aquí a lo que sale Wes. Si quieres, entra. Tiene que entrar ella. User was moved out of your channel. ¿Y qué quería aquello? Que tenía un tobillo dañado, su botón. ¿Qué tobillo? Tobillo de Dios. Mira ese pelo de oro. Vamos a arrancarle un pelo para hacer un chavo. No había nada, no. User was moved to your channel. Bro, ¿cuántos han procesado ya? Yo estoy en eso, estoy en uno. Venga, ven. ¿Solamente uno de ahí de comisaría? Exacto, yo me llevé a Carlos Escobar. Ya está en celda. ¿Quién es esta? Buenas, dígame. ¿Me puede investigar a la muchacha aquí en a la que yo traje? Sí, dale un breguecito mientras es que está lleno aquí, ¿ok? Okay. Hay bastante gente. Para servirlo. Espérame esta área que no vaya.
que me tienen aquí. Por User joined your channel. Regresa. Ah, oh, ok. SMS está como que, no sé, es medio nebuloso. Entra, sale. Sí, sí, por la... No me equivoco, quedan tres caballeros, ¿verdad? Estamos a la orden. ¿Qué pasó? No, 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 es ok. Sí, por... Entiendo que ya iba uno camino a comisaría. No, y quién ve aquí. Hay dos en camino a comisaría. No. Sorry, say again. Ah, de lady here, y quién ve aquí. En la sala al frente. Ah, no, I was asking. Una preguntita. Ah, ok. Una arma de cabello azul también está explicada en la escena, ¿o no? No, no habían féminas, no habían féminas. Ah, pues está ahí, pues está aquí en los dedos. Un caballero. 10-4. Gracias. ¡Tota cañón! ¡Tota cañón! Ahí viene otra vez la... Ahí viene otra vez esa. Atiéndala tú. Se fue. Gritando, susurrando. Esto es lo malo cuando pasa algo de esto, de que los policías le pegan un tiro, hay que esperar que todos salgan, los policías salgan todos para irnos. Y ya van a ser las 10:30, son las 10:40 y el perro se fue. Si el perro se fue, es que mi mujer llegó. No está. Arrancó las millas. Lina, para que no conoce a Lina, la que está atrás del pelo rojito, la de Chile, del pelo de Chile, no que es chilena, sino ella es española. El esposo de él se llama Wes, es el que está uno de los que tiene el pelo igual que ella, rojo. Una vez fue amenazada de muerte. A una mujer amenazó a ella con dos individuos y por eso fue que ella trató de llamar a Wes o a uno de nosotros para... Se vería lavando la cara. Bueno, para buscar para atraparla, pero no podemos hacer nada, no podemos irnos de aquí. Wow. Dímelo. Tengo esta foto que ella subió el otro día a Twitter. Te la paso. Sí, pásamela. El que yo me traje, okay, ¿lo habían cachado algo? Sí, yo lo caché, no ella, tiene nada. El chico, No, el otro. No, estaba con ella también. Estoy transportando sí. Otro, a Collazo. Ok. Estaba aquí, no. Estaban los dos. ¿No lo habían cachado? Esa es la que estaban los dos en la plaza. El que tenga el 51, verifico. La foto sale con máscara porque ella subió a su perfil de Twitter y sale su nombre. Yairieles, en Twitter. Oh, ese es el nombre de ella. Qué bueno. Y ella está, yo se lo dije a Wes cuando yo le dije que hicieron, o sea, él me dijo que investigara su nombre, y yo investigué su nombre y ella Ariel. Estoy procesando a Carlos. En la tabla tiene que salir. A Carlos Escobar. Sí, tiene que salir información. Así te mando. No me lo sabe el apellido. ¿A cuántos tienen que procesar? Por lo menos yo estoy en comisaría procesando uno. El de ella no me lo sé. ¿Pero cuántos son? El de ella no recuerdo. 3 o 4 creo. Okay. Ellos están en el hospital, de camino hacia acá. Como 5 y solamente veo 4. Yo tengo uno aquí en comisaría procesando. Yo tengo un caballero todavía aquí. Son 2 en comisaría, se supone que son 3 en el hospital. Ok, pues yo tengo uno. Ellos tengo uno. Yo voy a bajar en 2 minutos a un caballero. Bueno, el de él es Michael Sánchez. Michael Sánchez, ok. Dime, amor. What in the
Hay un caballero aquí que la enfermera se lo está llevando y no tiene ningún oficial detrás. No, mira, no tengo conocimiento de eso. Chocolate con chocolate con tres, chocolate. Tres diferentes con chocolates. Ya. Interrogo, el acusado es intento de homicidio de primer grado. ¿Segundo? ¿Funcionario público? Sí. Segundo grado. Segundo grado. Segundo grado. Perfecto. Segundo grado porque trató de matar a un policía. Bueno, nada, tratando de matarnos. Pero es segundo grado. Nada más. Se supone que sea intento de asesinato a un policía, riesgo a los que estaban en el área. También. También intento. Bueno, un funcionario. Funcionario cabe todo eso de policía y de los que estaban al lado. Yo creo que solamente es más que eso, intento de asesinato, segundo grado. Se comió como 30 Peñal, años. Lo que le pasé es lo que el caballero tenía en el baño, que dejó caer. Dejó caer en el baño, que dejó caer en el baño. Gao. Dime. Yari. ¿Cómo se llama? Por radio, sí. ¿Ah? Si compro una sartén, si una olla para cada dos semanas. Sí. Como $20. ¿Sí? Sí. Todo caballero que vaya al baño, verifiquen baños. Sí, para ahí yo te puedo llamar un MS y que te dé información, ¿ok? Escucha. Señorita, ¿puede darnos un segundo? Quiero hablar algo privado. Gracias. Se llama Yarielis Parque. Yarielis. ¿El apellido? ¿Me escuché? Interrogo también al Josué Escobar, también okay. Lo mismo. Intento de homicidio a un oficial del segundo grado. Ok, ya tengo los dos nombres de él. ¿Quiere se lo mando por el WhatsApp? Sí, sí, sí puede. Va a ser más fácil. Arielis. Arielis. Interrogo, ¿dónde están los demás oficiales que no están en el hospital? Estoy aquí en la puerta. Sí, sí, no me refiero a los que están en el hospital. Ah, ok. Dígame, ¿qué puedo ayudarle? Yo estoy en la comisaría procesando. ¿De qué? Do you know who is Yankee, bro? Oh, no, sorry. Do you hear me? Yep. Yankee Casillas. Yep. Yankee Casillas. ¿Y los demás compañeros? I don't know. Bueno. Yo me encuentro con Gao. I'm going. I don't know what you say, bro. You want something or you want? What you want? Casillas. You asking for name? Yankee Casillas, bro. Oh, you asking for this? I don't know what the guy made. Yeah. Are you friend or your family, your brother? Yo estoy acá procesando. Please. Your friend? Yes. A brother. Ah, okay, your brother? Alright, man. I have to wait now. Con dos patrullas, por favor. Bro, you can take a look. You take a look, man. You have to give me maybe a couple hours more, bro. ¿Cómo que hora, baby? Se me salió lo de español. Okay, pues, para hablar español e inglés, ¿cuál quieres? Tranquilo, déjalo quieto, déjalo quieto. Español y inglés, yo soy bilingüe, oye, pica pa'. Bueno, pues yo escuché ese inglés medio malito, pero por lo menos. Siéntese allí, por favor. Papi, lleva ya como una hora allá adentro. Tranquilo, no puedo hacer nada. Recuérdate que son dos o tres y el hospital está lleno. Papi, coge inglés sin barrera, ¿ok? Sí. ¿Qué? Ay, gracias. No, para que prenda un poquito más. ¿Se puede sentar allí? Porque están demasiado pegados. Anda, gente herida. Puesto un abracito. Quiero un abracito de sí, buenas tardes. ¿Un abracito de qué? Mi amor, lo necesita. No necesito abrazo. Mi mujer me da abrazo. Dale, váyanse allí los tres, tranquilo, que cuando se haga información del amigo tuyo, pues le aviso.
¿Dónde está mi compañero? El compañero mío también lee. Las muchachas del casco rojo están cogiendo cosas del baúl. Pendiente a eso, pendiente. ¿Dónde está? ¿Izquierda o derecha? A la derecha, cuando sube la cuesta, como para pasar el hospital de frente. Sí, nos quedó. Soltó un arma. Ya voy, ya terminé de procesar el sujeto, voy para allá. De cuadro. ¡Dímelo, Luli! Dios me cuide y me bendiga, papi. Espero que estés bien. Voy a comerme un heladito aquí. Todo persona que vaya al baño, verifique los stalls. Gutiérrez 1098 al 1095, necesitan de mí. 10-4, el comandante había dicho dos patrullas cuando termináramos. Ya va uno en camino, necesito una más. Vale, perfecto. De camino hacia allá. El oficial que puso las vallas de la calle. ¿Dónde se encuentra? No te escucha. Entraron, compañero, ¿dónde se encuentran? ¿Al hospital todavía? ¿Me escucha ahora? Ahora te escucho. Oficial que puso las vallas en el medio de la carretera. ¿Dónde a custodiar a uno de los pacientes? Que yo suba. Soy yo, estudiante Ricky, tengo un caballero escoltándolo. Segundo piso. ¿Segundo piso? Estoy dentro del hospital en un... Bueno, ¿no hay otro policía ya? Grande, un cubículo con un doctor y un... sujeto. Aparentemente no, el compañero me escribió que me tiró por la radio que no. Ok. Me está diciendo el MS que necesitan un oficial en el segundo piso para custodiar al otro, que ya está ready. Vaya, Gau, yo me quedo en la entrada. 10-4. ¿Dónde está el caballero? En segundo piso. Sí, sí. No, ahí en ese, ahí adentro, en el cubículo a la izquierda. Oh, me subí. Por aquí es la salida. La salida es por aquí más afuera. Ah, dígame dónde está el segundo piso. Déjame una barra ahí, güey. Segundo piso. Tiene como un camino en ese medio. ¿En qué área es que está el paciente en el segundo piso? Ay, yo tengo miedo de la escalera. Por la escalera, yo tengo miedo al ascensor. Compañero es Ricky Rodríguez. Mira cómo corre, mira cómo corre. ¿Usted trae a un sujeto? Negativo, estoy moviendo una barra para entonces buscarlo dentro del hospital. Con ella, oficial. Sí. Ya. Oficial. Dígamelo. Bueno. Necesito que se quede aquí pendiente de su compañero oficial. Él en cualquier momento. Pido cooperación en la puerta principal. Se puede levantar. Y yo necesito saber que usted, ¿verdad? Me le eche un ojito. Pues estamos con Roche con la cirugía. Interrogo. En la comisaría trajeron a un individuo. Usted lo ve que entonces está reaccionando distinto. Que no, el que estaba al lado en la celda número C. Ya se está procesado. En paro de choque, no, pero llegó otro más. Esa radio a las millas para yo venir entonces a. Bueno, el oficial que lo llevó. Rodríguez. Bueno, como usted quiera, si lo quiero procesar. Necesito cooperación aquí para los graciosos que entraron a la farmacia.
allá, me salieron. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha, Wes? ¿Qué pasó? Sí. Está en el hospital, Wes, está en el hospital. ¿Qué pasó? Había una balacera y fuiste herido. Y cuando te estaban chequeando caíste en coma. Déjame llamar al doctor, ¿ok? No te duermas otra vez, quédate despierto, por favor, a que vengo. Doctora, doctora, ¿dónde está la doctora? ¿Dónde está la doctora? Hay que ir como el carril que yo tengo. A ver, por aquí. Doctora, doctora, doctora. Doctora, ¿alguien me ayude? Doctora, doctora. ¿Dónde está la doctora, doctora? ¿Qué por aquí? Y este es el que está abajo, es el último caballero para irnos. Doctora, todo. Me escucha, doctora. No, hay alguien más arriba. ¿Alguien aquí? Hello. ¿Dónde arriba? Voy, estoy subiendo con el MS, me está llevando el segundo piso. Ah, ya está bregando. No me puedo meter ahí, están operando. Gutiérrez, ¿cuánto ha explicado ahí? ¿Puede llamar a la doctora? Con el QRR. La doctora, que ya despertó, dile que despertó. O sea, que sería por tres. Por favor, sacando fotos, exactamente. Bueno, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, voy a venir por ahí. ¿Cuarto? Quedamos que dice que está arriba. Ya viene la doctora, ya viene por ahí. Bueno, me viera este. Indica que hay uno en sala de operaciones también. Verifique si está implicado, pues se espera. Si no, pues nos vamos ya. ¿Cómo te sientes? Bueno. ¿Te sientes mejor o...? ¿Sabes quién soy, verdad? Esto es... Lógicamente, no soy imbécil, Gabo. No, pero perdiste la conciencia, yo quiero saber. La dice la doctora, o eso que me dijo la doctora, que preguntara preguntas, a ver. No sé, entre esto y... Posiblemente de droga. Saltar de un puente. Creo que elijo saltar el puente. Saltar un puente. Claro, pero no tan fuerte, ¿sabes? Wow. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ya despertó. ¿Cómo se encuentra, compañero Wes? Ay. No sé, me duele todo. Todo. Ay, 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 me duele. Todo. Pero bien, creo. Por ahora. Mire, compañero. Espero que usted se pueda mejorar. Es de los fuertes. Hierba mala nunca muere, coñazo. Eso dice el dicho. Lo creen. Mira, tranquilo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Ay! No, tranquilo, tranquilo, compañero. Bueno. O sea, esa doctora que te meta una inyección ahí para que no te vea. No morfina, ¡morfina! Level. Tranquilo, compañero. ¿No he visto a la doctora por ahí? Por aquí subió una, pero... Blanca, era... la que está vestida blanca. Es que güey está pidiendo morfina que le duele todo el cuerpo. Bro. Dale, dile que Penelgan es lo que es. A ver si aquí hay morfina. Si sí, aquí hay, pero no me atrevo a coger. Me metan preso a mí por coger una morfina ahí. Ese caminar que yo tengo.
Oh. No creo que se haya muerto, porque si está vivo no se murió, ¿eh? Ya mismo viene la doctora. Mm. Le dije que te metiera por lo menos 20 miligramos de morfina ahí. Por ahí viene, venía la doctora, ella lo pudo atender, que pasara más catástrofe. Collazo, ¿hay uno arriba o no? 10-4. Saluditos que están por ahí, mi gente. Tengo entendido que eran 4, ¿está otro implicado arriba? 10-4. Claro. Y notificaron que en sala de operación había otro, pero no nos dan acceso a esa área. Aquí estudiante Ricky de camino a comisaría con un sujeto. Compañero Báez. ¿De qué? El caballero tiene el pelito azul que yo le llevé ahí abajo. Uh-huh. Póngale también arma porque la dejó caer. Dígame. Ya es too late, ya lo procesé. Sí. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Usted dice que se fue ahora, Uno. Se fue ahora. Sí, exacto. Okay, niño. Yo, y el otro ya, compañero que, un poquito grande ya. Que el caballero su número favorito es el 51. Uh-huh. Verifiquen, también se le cayó el arma. Uh-huh. Al estudiante Ricky, ya sabe. Interrogo. Sí. ¿Qué pasó? El número 51. Dos. El número 51, ¿quién preguntó por él? Collazo. Sound muted. Tu esposa está abajo. Perdón, su esposa. ¿Qué? Tu esposa. No es mi esposa, bro. Ya no tu esposa, pues tu ex esposa. Lo que sea. ¿Está abajo? Sí, está abajo. No, la tuvimos aquí para cuidarla porque se encontró con supuestamente la que la amenazaron. Y la trajeron acá para cuidarla. Ay, voy a atrapar a ese hijo de puta. Ay, 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 los voy a atrapar. Pásame un fusil, que me levanto. No, tranquilo, está bien. Tranquilo. Descanse. Descanse primero. Sí. Clara. Como le pase algo a Lina, yo me pongo bravo, ¿eh? Tranquilo, que ya está bien. Por más que no sea nada mío. A mí. Siempre va a ser de mujer. Está delirando. Estas cosas fuertes así, a veces salen cosas que uno no le puede explicarse. Exactamente. ¿Como pisarme las piernas? Eso fue aparte de... Me lo hizo para ver si estaba bien. Es que el hospital tiene la culpa de que yo le pisara las piernas. ¿Tú lo sabías? El hospital... El hospital, porque si hubiera hecho lo hubieran subido de la cama un poco más, yo no hubiera tenido problema de haberme pasado. Los hidráulicos lo tienen hasta abajo, mire. Sí, completito. Tiene. Casi lo tienen en el piso, usted. Casi, yo no Oye, sé el si muñeco mío se menea. El muñeco mío se menea, era. Solito. Ahí. O todos los muñecos hacen eso, no me jodas. Ay, y después me preguntan, ¿por qué nadie es detective? Ay. Claro, sí, llegamos de los primeros y mira cómo terminamos. Ay, ay, ay. Pero no hay más gratificación que la que tengamos a los implicados en custodia, ¿no? Todos tenemos. Toditos. ¿A todos? A toditos a tenemos. A todos. Ya, ¡ay! ¡Tú me guayas todo, te dices! No ser egocéntrico, pero soy el mejor. ¡Ay! Y tienes el mejor equipo de trabajo, señor. Dígalo con orgullo, ¿sabes? ¡Soy el mejor, con la puta! Ahí está la otra. ¡Ya me fui con Los Ángeles! No te vas todavía. Tranquilo. Llama a la doctora que se quiere ir con Los Ángeles. No, no te vayas todavía. Para ¡Era doctora! ¡Doctora! Dígame. Mi compañero dice que se quiere ir con Dios. ¿Qué
ir con Dios. Mejor que ese por aquí. Ah, no, mira la cara de la doctora. Te voy a saltar con cuidado. Doctora, doctora, él dice que se quiere ir con Dios, que está viendo ángeles. Mira. Aquí era, la removimos los tres impactos de bala. Medicación, ¿ok? Sí, sí. Permiso. Este... Mira, mira, ya. Un poquito morfina, pues. Porque... Sí, porque Dolor sí. Dice que está viendo a Los Ángeles. A él no lo han atendido todavía. Oh, es a usted que la vio, yo creo. Sí, pero necesita morfina. Okay. Está con fuerte dolor. Yo... Y... Ahí viene, ahí viene. Ahí, ahí te van a dar morfina, te van a dar morfina. Ya le dije. Ay, tranquilo. Ay, no vea a Los Ángeles, no los vea. Pensé que... Yo de momento pensé señor, que él iba con él. Señor, le pedí morfina por usted. Gracias. Mira, ¿qué, y un qué poquito me... Penelgan, ¿ok? Pero para el dolor. Un poco de Penelgan, Penelgan 500 para el dolor. ¿Qué es eso? Es un medicamento que hay aquí en los hospitales de esta ciudad. ¿Por dónde se ingresa? Anal. Bueno, eso es anal. No. Bueno, por su bien. Por su bien, por su bien. No, sí. No. Va a ver lo que no, no. Bien, no se te burlado. Pero es para que se cure más rápido. Señor, yo sé de eso, señor. Déjese ayudar. Él sabe de eso, porque yo la tenía. Doctora. Ay, estoy viendo un ángel, me voy a morir. No, está aquí esa doctora. Doctora, ¿cuál es su apellido? Rodríguez. ¿Ese es Pagán? No, yo soy Villanueva. ¿Pagán? No, el que está detrás de ti. Déjame ver, pon el Nejito a hablar. ¿Ese oficio le pagan? No. Mira, métele morfina. Morfina y la... Yo la tengo aquí. Y la receta de Bartolo. Penelgan 500. ¡No! ¡Que me dejes en paz, mi hermano! ¡Ah, otra vez! Permiso. Ya, espérate. Tío, bendición. Yo te cuide. Ay, Dios mío. Y te conocí como el que le pintaste el pelo ahora para atrás. Estoy viendo un ángel, creo que me voy a morir. No, es mi sobrina, sí, sí. No, es mi sobrina, no. Tranquilo. Es un ángel, pero es mi sobrina. Sí, ella sí. Ella que te va a atender. Oh. Ahí está. Ah, qué bueno. Despertó. Está bien ahí, que le duele hasta los huesos, le dice que le duele. No, le va a doler todo porque tuvo heridas de bala en las piernas, en el abdomen, en el pecho, en los brazos. Oh, wow. Tiene ahí. Ha habido de milagro. Para cogerse unas vacaciones. Él dice que se asustó porque vio un ángel y dijo que te iba para el cielo. Le tuve que decir que era mi sobrina, para que no se asustara más. ¿Luna es tu sobrina? Sí. Oh. Luna, yo no sabía que tu que Mambrú también era tu tío. Sí, sí. Mambrú es mi hermano. Gemelo. Con esto el caballero va a estar un poquito más... Nos separaron en nacer. Sí, eso se puede hacer. Es que recién escuché como un ángel gritar y me asusté. Dije, me voy a ir al cielo. Yo tengo los pasajes para abajo, no para arriba. Bueno, porque yo me meneo tanto. Porque yo me meneo, ella no se meneo, sí, mira. Ella se queda quieta y yo me meneo, era. Es un tin que tengo, qué diablo. No. No, tranquilo, eso es la morfina, son ilusiones de su mente. Tranquilo, sí. Todo bien. No. Bueno, ya está, con eso se va a quedar un poquito relajado. Y puede que hasta se caiga dormido unos minutitos. Okay. Bueno, voy a apagar la maquinita aquí, bajar el volumen. Digo, que ese es el tip, dímele. Dígame, jefe. Yo. Ahí está. Cualquier cosita me. Sí, se lo voy a llevar. Avisa, doctora. Claro. Yo. Dígame. Voy a mandar los patrullas a remodelar. No son blindados. ¿Y todas? Todas. Está bueno. Ay, yo no sé tú, pero yo tu pide empiezo a pedir bonito, aprovechar. Sí, y también quiero que me dé... ¿Cómo? Mira, también necesito la licencia de las armas blancas. Las armas largas. ¿De? ¿Sí, no? Sí. Dijiste que me le iba a dar ahorita, ¿qué pasó? ¿Yo? Sí, eso me dijo. ¿Verdad, doctora? Sí, sí, eso fue lo que dijo. Y me dijo y dijo también que me ibas a dar $20,000 a mí. Porque ahí está, mira para allá. Ah,
mí la licencia de la pistola de las armas largas y ella 20.000. No le voy a dar 20.000 porque no lo están, pero le puedo dar mi número y la puedo invitar a comer. Ahí está, no te le está, te va. Déjame tomar. No está tan mal. Yo creo que la morfina todavía no le echa efecto. Ya mismo hace efecto y ya mismo se duerme. Pero la licencia es así. Oficial. Saludos. No me ¡ay, Dios! Escúchame, doctora. Dime, villano. No. Él no. Necesita un Bulin 500. Ay, ay, ay. Él es alérgico. Él necesita lo que yo le indique. Ahí está. No. Bien, pero mira. Ahí está. Él. Villano. Yo lo conozco. Villano. Yo nada más respeto que él es un hombre comprometido. Tranquilo, no, jefe. No. Que yo tengo la patrulla de medicamentos. No, ya no. Puedes salir a comer con él, ya no. Pueden salir. No. Sí, su prometida es la mano derecha de mi expareja, muchacho. Ay, ya no es mi pareja. Ya no es su pareja. Por eso dije su exprometida. Oh, su exprometida. Pero tú estás soltera también. Voy a decir bueno, que dijo ni que estoy sí. Soltera ni estoy comprometida. Está soltera, ya está. Bueno, no, pues está soltero y tú porque soltera. Porque tú asumes que salir a comer tiene que ser de pareja. A ver. Voy a tener que aplicarle un poquito más de morfina para que entonces se voy a dormir un poquito más. No, no me lo duerma. Compañero. No me lo duerma. No, oficial, no. Yo estoy. No me llame así, por favor. Yo no estoy disponible, es lo único que le puedo decir. Ya no está disponible, ahí está. No, no estoy. Bueno, jefe, no. Trataste, pero pues. ¿Pero tratar de qué? De salir a comer. Pero soy amable. Le molesta, bueno. No soy amable, también les molesta. ¡Ah! Pero no se mueva, por favor, porque si no tengo que aplicarle más morfina y salir. Ay, ay, ay. Ay, yo no sé. Que tan grande ay. Sea en la jefatura de la policía. Demasiado él grande. Va a estar unos días, pues él va a estar unos buenos días fuera porque son un montón de puntos que después tiene que venir para cortárselo. Sí, sí, sí. Bueno, ay, muchos. Dios mío, qué. Ay, ay, ay. Está bien. Me habría tu salud, muerto. Tú salves primero. ¡Ah! Le has pasado por la pierna 90 veces. Ay, ay, ay. Creo. Qué hombre, no. Vamos a tratar de sentarnos. Yo tratando de sentarme. Verdad, no me voy a estar fuera. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Recuperarse, porque créeme que va a estar con mucho dolor. Pero mucho dolor. Déjame verificar que el doctor deshace. Déjame cambiar la casa aquí. Permiso, perdona. Lo espero fuera para que trabaje. Yo creo que. Sobrina, ¿y qué hay hoy? Mucho trabajo. Ya está todo tranquilo, pero hubo demasiado trabajo. Sí, demasiado, ¿no? Sí. Sí, pero todo fue un éxito, gracias a Dios. Qué bueno. Todas las operaciones fueron así. Yo te voy a decir algo. Yo si vengo aquí casi muriéndome, te veo a ti y me muero. Porque digo, me busco el ángel para llevarme. Sí, pero yo soy un ángel bueno, no soy un ángel que te lleva para el cielo, te deja en la tierra. Ah, pues se puede. Tira una factura de 1000. Déjame ver. ¿Mil pesos? No sé. Ah, sí, este es el otro. Oh, mira. ¿Cómo se siente? No, dímelo, como te dije, había una factura de. A ver, está bien. Bueno, un poquito jodido. No, pero está bien, por lo menos ya. Ya se está recuperando. Junior. Dímelo. Mira, que tu jefe quiere que le leas un libro. ¿Qué de qué? Bueno, yo no sé quién es Collazo, pero quiere que le leas un libro. Collazo. ¿Dónde está Collazo? Collazo. Yo no voy a leerle ningún libro. ¿Dónde está Collazo? Necesita Collazo. Copia Collazo. Viendo ángeles. Oh, mira Collazo ahí. Ya, ahí está Collazo, ya lo adentro. Mira, aquí está el libro. Pero que dice. Quiere que leer un libro. ¿Quieres escuchar ese libro? Yo también, que voy para allá.
¿Lo estabilizaste? Yo quiero escucharle eso. Después que no me quede dormido escuchándote. ¿Me puedes traer o no? Le pasé electrónicamente. Dígame, ¿a mí? El documento sí, le pasé, le mandé un email y le pasé el documento de alta. Ok, está ahí. ¿Verdad? Por mi parte, que yo ahora sí tengo la emergencia. Ok. Ya. ¿Cuánto puede tiempo? En unos minutos, yo voy a proceder a quitarle el suero y las pintas de sangre, que obviamente ya se le acabaron, y en unos minutos, pues entonces, pues le ayudan a vestir para que se pueda entonces ir a su casa. Ok, gracias. Bueno, esto ya. ¿Está dormido? Claro, el libro que estaba acá en la coqueta esa es el libro de... El libro de Mickey Mouse. ¿De qué? ¿De qué? De Mickey Mouse. ¿De Mickey Mouse? Uh-huh. O sea, ¿qué dice ahí? Mickey Mouse. Mickey Mouse y Minnie Mouse. ¿Cuál de los dos quieres? ¿De qué es el libro? El libro es de... No sé qué es, de química. A ver. Okay, ahí está. Dice, medición. Imagina que eres un pastelero. Debes elaborar un pastel para un evento importante. Joder. Me quedé un quieto, mira. Un pastel, me jodería. Mira, me quedé quieto, no sé cómo tú ya lo hice, me quedé quieto. Se movió. Mi muñeco se mueve, tiene un ting, no sé de qué diablo era. Ya se me perdió. Ok, es por un evento importante y de eso depende eso. Trabajo. ¿Qué sucedería si no colocaras las medidas onza, libra, cuchara, etcétera, adecuadas? Trabajo estaría al borde del fracaso. Observe la figura. Que usted no puede ver la figura. Pero... Uh-huh. Este libro está bien aburrido, hermano. Aquí, mira. O si tal vez fuera un ingeniero mecánico que debe elaborar una pieza pequeña de una máquina. Si no toma las medidas correctas, ya daño mayor. Qué buena compañera usted tiene que leer el libro. No se debe quejar, debería darle un bonito por lo que hicieron. Estas ideas nos darán un ejemplo claro de los procesos de medición son importantes no solo en el campo de la química, sino también en la vida diaria. Me estoy deprimiendo con tu química y física cuántica. ¿Va a explotar algo? Pues, pero ¿qué tú quieres que haga? Si aquí lo único que había un libro de química, estamos en un hospital. No sé. Ayúdame a levantarme. Ya me quiero levantar, ya me quiero ir. Dale, voy a ir al otro lado. Sí, vamos a levantar. Sí, mira, ayúdame a levantar. Bueno, una, dos, tres. Ahí está. You? Ahí está, vamos a ver. Follow you? A company is not a word. Well, it's kind of a word. Not the right word. Vamos, jefe. Ya está. Pues, ¿te sientes bien, señor? Uy. No diga señor. No le gusta que le diga señor. Mira mi hermano, mira mi hermano. ¡Hermano! ¿Dónde va? No veo nada. Espérate. Dame sacarle el... Dao. Dime. Espérame. Me deje. No. Estoy aquí todavía. Disculpa. Aquí estoy. Colazo. COLLZO. Charlie Oscar Lima Lima Alpha Sierra Oscar. I mean, Zulu. Creo que hay un caballero ahí de los que estaban con nosotros, ¿sabes? Que no tiene cabeza. ¿Cómo tiene mi número? Ya, bajaron. Allá en México. Voy para allá, ponlo. Dale, que ya está, ya los vamos. Vamos, ¿dónde está? Ya los jefes están bajando. Nos vamos, ya. He visto unos cuantos de ojalá significa familia, tu familia nunca. Nos vamos. Really? Who? Sí, en Paico. Who? Paico. Who's Paico? You might not know him. He was a gangarito. Yeah,
Berengazo, oh, really? Berenguechón, yo no me he hecho en la patrulla. Y es cuando me voy a bajar ahora. A few people bueno, with Pepe. Collazo, yo me voy, cuídase. Oh, dale, Pepe, vale. Too, he is here. Ya, ¿tú estás a frente? Es correcto. Ok, voy para allá. Bueno, mi gente, ya vivo a dar 10-10. Ya me voy, mañana se trabaja, son las 11:07. Estuvo bueno hoy, en verdad. Los que tuvieron desde el principio, me perdí. Por aquí no es. Es por aquí. Wey, ¿dónde es? Estaba medio masturbado por ahí. Villanueva, Villanueva. Ah, pero ven acá. Ya nos vamos. Tú sabes que sí, antes no. De que él estuviera en la policía, él estaba con nosotros, ¿verdad? Sí, yo sé. Y que él se crió conmigo y con mi primo desde bebé y que yo toda la vida de Villanueva he sido su crush. Oh, qué bueno. Sí, pero no me quiso. Ah, eso es lo malo. Porque cuando yo lo estaba queriendo, se puso hostil conmigo y dije, pues para la ñoña. Para que se ponga hostil conmigo, que se ponga hostil con otro. Eso es así. Perdí oportunidad. Creo que... Bueno, mira, ahí está el jefe, vamos. A bajar. Pero no me quiere dar un abracito. Yo te doy los abrazos que tú quieras. ¿Eh? Vamos a ver. Ahí. Tan bella, carajo. Si la mamá me la diera. Yo no sé nada, yo no escuché nada. ¿Cómo se siente? Al mejor. Bueno, me siento. Todos los caballeros están. Todavía tiene la pastilla. ¿Quién puso esa? Esa morfina la tienen. Me alegro de estar bien. Por preocuparse. No, ya sabes. Okay. Hay que preocuparnos por nuestro compañero. Hospital. Con el detenido. Caballero, ¿en qué lo puedo ayudar? No sé si queda uno más. Ay. Por eso te pregunto. Porque ahora mismo me bajó aquí, jefe. El doctor con un. Con ¿qué le pasó a ese? Diciendo de que no es un posible detenido. Hermano mío, está bien, hermano. Baje para acá para que lo confirme. Es bueno, está bien. Garay, por ejemplo, aquí Ricky hablando. ¿Dónde va? Necesito que alguien venga oficial al hospital a retirar. ¿Dónde va? Vente. Voy a llevar a la doctora. Fui yo, pero no quieren. Traté de retirarla, pero no remueven. La dejo que se vaya frente por hoy. Aprovechen y pídanle todo. Mala mía, tengo conocimiento que para la próxima son las otras. Ya no sé, pero yo lo tuviera montado en un carro con el cinturón puesto. No, ese por si acaso, el que está más abajito. Pues usted me pero por esa misma. Es. No, sigue esa misma ruta, sé que tiene marca, no tiene marca. Loco. Sígalo recto, sígalo por allá recto. Si yo fuera la derecha, ¿no? Si yo fuera usted, recta, me pongo derecha. Cinturón. Ay no. Ahí está, doctora. Sería en la tercera boca calle, mano derecha. Gao, déjala. Ponte sí. Cinturón. No de cantazo, va a caer aquí. ¿Cinturón no en dónde? Que se ponga el cinturón o que maneja bien mal. Era por aquí, pero síguelo para la otra. Ese chico es por parte aquí, de... Tranquila, pero está listo. Estar contigo más. No, él no está, él salió casi la hora. Uy, ¿cómo le ha quedado mejor? Viste, que nunca más... Hay tiro por aquí, la gente está... aquí, porque la gente está corriendo como loca. Boca, hay tiro. Ya, ok, aquí es donde yo me dejo y ustedes se van a hacer su trabajo de héroe. Gracias, mi amiga. I love you. Y gracias a Gao también, yo te traje. Espera. Ahora. ¡Carajo! No, ya se acabó. Vamos, ahí, mútate, deja eso. Tranquilo. No pones nervioso, va a guiar. Ay, Dios mío. Vamos para eso. Está en pie, Vamos para eso. Ya está lejos. Deja eso, nos vamos para allá, está lejos. Llévame a... Era el perro. Cuidado que no mate el perro. ¿Para dónde va? ¿Te vas ya?
A las 10:30. No me veo porque es que bueno, tengo gente arribita. Cuando tengo gente arribita, no me veo, no. Me quedo un ratito más. Pero mañana es viernes. Eso es, mañana es viernes social. Igualmente, papá, en mañana el paso estaba en la iglesia. Papi, estaba mejor que yo en la iglesia. El mejor bueno, sitio para estar. Un boleto por velocidad, ¿verdad? Sí. No he visto dónde está Lina. ¿Lina se fue de allí del hospital? ¿Ah? Ese carro. ¿Te cogiste información? Vamos a chequear lo que hay en Pablo antes que te lo lleve. No hay nada. ¿Hay algo? Está vacío. Lina. Lina es. ¿Te recuerdas cómo yo estaba ahora? La, pues esa es la ex esposa de él. A ella la amenazaron de muerte y el sitio que estaba, estaba lo, la muchacha y el tipo que la amenazó a ella. Oye, me da la hija algo. No fue el helado porque... Un severo sujeto en motora... Ay, yo no quiero decir... Bueno, mi gente, yo creo que yo me voy, ¿verdad? Creo. Vamos para ese. ¿Qué le pasó? Dale, yo lo veo más cuerda. Saludos, licencia, registración del vehículo. Conduciendo negligentemente. ¿Negligentemente cómo? Es correcto. Y a contrario, rebasándose más fuerte. Y girando indebidamente por el carril que no es debido. Permítame su licencia. Que lo que pasa es que tengo dolorcito de cabeza y eso me está pasando. Pero me voy a bajar para darle la licencia. Dolorcito de cabeza. Anda, yo dejé la licencia de la casa para ver si te la. Se llama Osam. También acceso a velocidad, lo puso. Ni ese. No sé dónde. ¿La cogió? Sí, tengo el documento. Yo la paso bien. Pedir los boletos. Dime cómo se llama. Osam Mieses. Está bien, carro está el nombre de él. ¿Mm? Verifícalo. Si quieres lo dejamos ir y explico lo que quiero decirte. Si quieres. Déjelo ir. No tenemos manera de cómo verificar que estuvo. Bueno, tengo que esperar que llegue el bodycam, pero son otros 10 minutos por lo menos. Es too much. ¡Martínez! Estrada, déjalo, gracias. Déjalo, porque es que ya, tío. Gracias por el vámonos, por compartir. Gracias por el like. Chao. Hay uno que se va a tener que cargar. ¿Cómo fue? ¡Ah! Para entró limpio. Usted es maestro limpio. Él es mi hermano. ¿Es su hermano? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Usted como que se quedó un poquito más en el horno? Sí, yo me fui más para acá. Ah, bueno. Yo cojo mucho sol y él está metido en la casa. Limpiando. No, ya veo. Ahí tiene, caballero. Ya. Que él es maestro limpio, usted es maestro sucio. No, que no boleto. Dale un comando a la policía. Muchas gracias, oficial. Y disculpe, es que tengo dolorcito de cabeza, ya tú sabes. Pero nada, no se preocupe. No se me escuchó cuando le dije que se fuera bien. Bueno, pues nada, no, gracias.
Vamos a la radio nosotros. Dale. User left your channel. Channel switched. Channel switched. Me metí la de 10. ¿Qué pasó? A ver, tira de la de 10. Me metí en la de 10. Que los que estaban en el hospital, nosotros si salieron ya del hospital, tienen que ponerse en esperando asignación. No se pueden poner en ningún addon ni union. Ah, malo. Vámonos para asignación. Channel switch. User joined your channel. Aquí Villanova y Gabo esperando asignación. Pues si la... Allá abajo aquí. Hoy estuvo lo que tuvieron aquí desde que empezamos a jugar. Estuvimos demasiado brutal hoy. Hoy empezamos un poquito bien. Cogía uno fragante vendiendo droga, lo que estaba vendiendo era muñeco. Y adentro tenía la droga. Tuvimos que revisarlo, tuvimos que dárselo a Wes que abriera el muñeco. No. Vamos a esperar. Y cuando abrieron el muñeco tenía droga, tenía 32 de eso de droga. 32 muñecos llenos de droga. Después dimos un par de tiquecitos, creo, uno o dos. Seguimos por ahí dando tickets, haciendo cositas. Y se formó. Después de eso, hubo un QRR. Un QRR policía en peligro. Lo mandaron a todos para allá, para... ¿Dónde va este? Lo mandaron todos a chequear ese QRR. Cuando llegamos, había un clase tiroteo. Y hubieron 4 oficiales heridos y 5 de los delincuentes, como yo digo, estaba herido. Nada, esa venta ya creo que ya se fue a usted. No, esta fue ahora. Ah, pues dale. Dale entonces, vamos, tacho. Hoy tuvo un rol demasiado. No estamos asignados a ningún lado tampoco. Esperando asignación. Vayan a Adam 20, disculpe. Ya 4. Channel switched. Ahí está, vamos. Ahí estamos, Adam 20, vamos. Vamos. Vale. Ah, otra vez ahí. Ese sitio ahí yo lo odio. Pide otra unidad de pollo, por si acaso. No, vamos, pues si lo vemos, pues pide. No, pero si ellos me ven a mí tan tranquilo. La gente corriendo. Para toda la malla, en el parqueo en 5 minutos. Métete. Prendiéndolo de allá adentro. Métete de allá adentro, a ver. Nadie. Aviso. ¿Ah? Que todo es reciente. Sí, dale por aquí. Dale, síguelo. Ahora sube por ahí. Y de derecha. Acá para acá, izquierda. Izquierda por ahí. Sube por ahí. Está los chotas por ahí. Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. Para la derecha. Castillo. Sigue derecha. Métete por aquí, a derecha. Ahora dale. Métete cuando vas bajando, te da una izquierda. Una izquierda ahora aquí.
Cachota esa ahí. Es un carro, dale. Cabe por ahí, sí, cabe. No hay nadie en el carro. Ahí mira, hay gente ahí. Síguelo. Para dispatch. Síguelo, síguelo. No para. ¡Pero oficial! ¡Oficial! Síguelo, síguelo. Aquí dispatch. Dale para atrás, dale para atrás. Necesito el 1020 de Castillo. Para preguntarle si todo está bien. Que estaba con nosotros en la patrulla. Acomodar los cajos, Dígame, me llamó. Dígamelo, me llamó. Espera, pues. Bajar las luces que me están cegando. Hola, mía. Por favor. Sí, sí, gracias. Seguro, de nada, para eso estamos. Apaga las luces. Apágala, porque me está cegando. Dígamelo. Nada, era para eso. Oh, para las luces. Ah, sí, está bien. Es para 20, me copia. Difícil. Con esa calma. Indica. Difícil, le puede preguntar. Está equivocado. Puedes preguntarle a los que viven por aquí quién es el calvito policía y te van a decir quién es ahí. Dispatch para Adam 20, me copia. Cuando pregunte, pues me va a pedir disculpas. No, solamente diga el calvito policía y los grandes de aquí te van a decir quién soy. Yo tengo un calvito también. Estamos en patrullaje. Bueno. Bueno. Hacen dos días. Pregúntale a uno de los grandes para ver lo que te va a decir. Retírese de ahí y vaya grande. No te preocupes. 10-4. Vámonos. 10-22. Bueno, que pase buena noche, oficial. Ay, cuídate. Sígado por ahí. Oficial. Ahora, dale, sí, con la deja que vea uno de los grandes, lo va a decir para que vea que lo van a joder. ¡Dímelo, Popo! Uno de los grandes aquí. Es el negro, yo creo que tú lo has visto. Sí, mira, nos están pidiendo, yo creo que en comisaría a todo el mundo. Vamos para allá, dale. ¡Dímelo, Popo! Y ahí mismo me voy, Popo. ¡Ay, se jodió! Ahí me voy, papi, estoy cansadito y es viernes y mañana no se tira una motora allí en el piso. María, qué dolorcito de cabeza aquí. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Comisaría. ¿Dónde va a trabajar, papi? ¿Va a trabajar? Ahora sí, después de esto me voy. Sí, yo también me voy, mano. Ya sabes, papi, mano. Ese trabajito de noche. Son buenos, pagan buenos, pero chacho, me matan. Me explotan. Los trabajitos de noche me explotan. ¿Se hace bolo? Con ganas. Los ángeles te consuelan. No hables de eso, por favor. ¿Cómo es que va a pasar aquí? Es bueno que pagan bueno, pero explotan a uno. Explota más de noche que de día. Créeme que yo trabajé de noche por mucho tiempo también y me exploté demasiado más que trabajando de día. ¿Te vio el paquete? Yo creo que a Wes le dieron demasiada medicina. Por favor, contá al muchacho. Ustedes no me creen, pero luego... ¿Quién fue? Rodríguez fue el que dijo que me estaba dando. Sí, sí, yo estaba saliendo de sala de cirugía y los enteraron ustedes dos, un cansucillo. En verdad, es en verdad. Grite, que no se escucha. Digo que quién me estaba tocando el paquete en el hospital. ¿Cómo? Yo ni por el hospital. La angelita que estaba... Respeta a mi sobrina. ¿Es tu sobrina? Sí, ella es mi sobrina.
era la que salvó todos los oficiales. No, esta, aquí, la sobrina le vio el paquete, que... lo va a preguntar, ya que lo vea. Está mirando los paquetes. Es muy bonita, se lo voy a hacer llegar. Gracias, yo se lo digo. Como persona, no me gusta físicamente. Písame. Pero bueno. Perfecto, ya estamos todos reunidos aquí. Cada estación de QRR o algún evento en el que haya múltiples tiroteos, oficiales heridos, personas heridas, te va a requerir que en la escena se le cache al individuo y se ponga algo así en la linterna. Por ejemplo, yo caché a Nate West, tiene la Walter 99, el motivo es un QRR y el lugar Vespucci Boulevard. ¿Para qué hacemos esto? Para entonces cuando vayamos ahora para darle los artículos correspondientes, podamos saber qué llevaba encima, ya sea droga, armamento y demás. Eso se tiene que hacer en la escena. No en el hospital, no aquí detrás para cacharlo en la comisaría. En la escena se tiene que hacer. Se dice así ya que varios caballeros dentro de la situación fueron bastante astutos y trataron de deshacerse de los distintos objetos ilegales que andaban con ellos. De la evidencia. Pero, obviamente tenemos más policías astutos que sabemos el patrón de los delincuentes y pues pudimos detener esa acción de ellos. Pero para evitar eso en un futuro, pues. Y antes de entrar en el hospital, por favor, requisen todo. Exacto. Eso se tiene que hacer en la escena. Si le encontró un arma de corto alcance, largo alcance, un chaleco antibala, droga, todo eso se va a requisar antes de que los paramédicos se lo lleven. ¿Ok? Usted pues puede hacer que el dejar al paramédico hacer su trabajo de darle los primeros auxilios, pero mientras usted aunque le dice que no se lo puede llevar hasta que usted no tenga todo encima. Interrogo. Aunque quizás no tenga el tiempo para tomar las cosas, pero por lo menos con su bodycam verificar, tirar una foto y hacer apunte de lo mismo en la interna. Exactamente. Para tenerlo como evidencia. Siempre chequearle los bolsillos en cuestión de poder verle el seguro social de pregunto, cada uno de los individuos. Dígame. Cuando está batido, ¿se puede? Sí, lógico. Lo esposa y lo revisa. Si es un 215, un QRR, un 444, se va a hacer todo eso. Claro, perfecto. Si no tiene espacio ni tiene cómo cachar. Tengo 32.085 dólares. De evidencia con su cámara. Estamos subiendo. Y, hay que comprar. Y toma punto en la radio interna para que entonces ya dé un backup de evidencia. Perfecto. Esto va a ser para que entonces, cuando ya estén acá, ya se sabe entonces quién tenía cada cosa. Por ejemplo, Gutiérrez tenía una Walter 99, pero la droga la tenía Gau. Pues entonces, de esa manera, identificamos quién tenía cada cosa. Pero se tiene que hacer en la escena. No antes, no después. Exacto, para que no la escondan luego. Exactamente, porque hemos tenido ya varios casos y varios avistamientos de que están tirando todo. Bueno, mi gente, después de esto me voy. Ya, la van a hacer las 12 y no tengo antes de temprano. Se va a hacer en el momento. Hoy tuvo un rol riquísimo. El rol estuvo demasiado bueno hoy. Como la que Wes estaba, estábamos en el hospital y ellos me pusieron las pistolas debajo de las camillas de los hospitales. Exactamente. Tenían las pistolas encima, pero las escondieron ahí y ya tú sabes, y se veían al de lado. Por eso mismo, señores, esposar, asegurar número de social, etcétera, si es necesario, lógicamente. Pero lo principal que se pone o se busca cuando se le revisa es ID, cierto, el nombre, para saber su nombre, qué cosas ilícitas tiene, desde un cuchillo, un bate, una pistola, el motivo, que puede ser un QRR, un 215,
y el lugar, y está, punto, se acabó. Si no quieren colocar el lugar, pues me da igual, porque la verdad es sobra, porque... Sí, eso sobra, ¿saben? Pero... están todos igual, como... ¿vale? Para que lo sepan, yo lo acopo. De hecho, analizar mi 10-10, ¿de acuerdo? Que pues, me dijeron que como no repose me voy a morir. Así que, pues... Perfecto. Descansen, pues, que les vaya bien y... Buen servicio, señor. Recordar, preguntar, nadie les va a decir nada si no, si preguntan otra vez, no importa. Todos somos humanos. ¿De acuerdo? Y como dijo Collazo, hay que gritarlo con algo. Soy el mejor, me cago en la... Los que vayan a seguir subiendo, pues... Y los que no, pues... Vayan su 10-10 y buen servicio. Bueno, yo les recomendaría que dejen... Que dejan los otros compañeros de turno empezando su turno y nosotros nos vayamos a tomar una chelada. ¡Una chelada, carajo! Yo me voy 10 días, yo voy a dormir, carambola, estoy cansado. Trabajé mucho. Descansen, gente, hablamos mañana. Me duele los huesos. El día ha sido largo y está bueno por unas cheladitas. ¿Una qué? ¿Cheladita? Una chelada mexicana. ¡Una chelada, güey! Bueno, no mames, a huevos. Ey, espalda no. Bueno, ¿por qué bueno. La espalda no? Sí, yo soy medio nervioso. Yo me pongo nervioso. Dígale a la compañera qué medicina le recetaron a ustedes. No, dígaselo a todos, se me olvidó. Esa se la pusieron a Wes. Todos los que van a hacer 10-8 vayan a esperar la asignación. Bueno, quiero decir like a todos. Buenas noches, bye. Buenas noches. Y que sueñe con los angelitos y con el calvito mío. Yo hago mi 10-10. Perfecto. No, yo también doy 10-10, ya me voy. Hemos trabajado mucho hoy. Buen servicio. Me duele las manos. Bueno. Cuídense y recuerda que la calle está media loca hoy. Pero habla claro, ¿por qué te duelen las manos? ¿Agarro mucho la macana? No, papi. La macana mía yo no la agarro hasta te quedé a casa. No. Estoy hablando de la macana, este artículo. No, yo por estar guiando mucho, mucho tráfico, mucho persecución. mucho. Y respete que hay una dama aquí. Bueno, respeto a usted porque... Yo no dije nada. Bueno, respete. ¿Verdad que sí? Son más pensados, dile. Yo hablé, ojo, han pensado ustedes, me voy. Bye. Hablamos. Y cuidado con hablarme de mí. ¿Sabes qué, Gau? Y ten cuidado de hablar de mi pelo, no hables de mi pelo. Dígame. Tiene más pelo. Bueno, pero ¿del que te falta o del que te sobra? No, yo tengo pelo. Era, chequete los pelos, era, alumbre, era, que me está haciendo los tuquitos. Mira, así, poquito, lo que estoy viendo es que era eso hace tú me brillaste la calva ahorita, tranquilo. Ese así era. Yo soy famoso porque nadie aquí es calvo que yo y tan celoso, eso es lo que pasa. Mañana aparezco calvo. Eres único. Yo soy el único aquí. Mañana todo esto lo vamos a poner calvo en memoria de nada. Bueno, sí. Bueno, cuando. ¿Usted no? ¿Sí, también? No, pero está loco. ¿Sabes? No, ¿por qué? Me muero de mí. No, ¿Y si me muero? No puedo conquistar las personas. Ah, pero espero no conquista. Lo que conquista es la belleza y el corazón. Ay, no, sin cabello, con cabello, como quiera. Eso me dicen los feos. ¿Quiénes van a hacer el 10-8 para entonces saber? Perdóname, nos vemos, me voy. Gracias. Lo voy a hacer, hermano. Compañero, hablamos. El compañero me fue. Bueno, mi gente, ahora yo voy a dar el 10-10. Yo me voy, vámonos. Miren mi caminar es diferente, bien fino. Vamos para la comisaría, estoy violento, me voy. Lo único malo de esto es que coge bien lento. No hay nadie aquí, no me chequea que no haya nadie, ¿no? No hay nadie. Esta puerta pesa. Uy, por poco me voy, ¿viste? Ay, pero aquí no era. Siempre me masturbo por ahí, perdón, me turbé. Vamos para aquí. Llegamos. Ayer había una dama aquí dentro.
Bueno, ya llegué. Bueno, mi gente, Pompo, cuídate, Pompo, que tenga poco trabajo. Diga, que tenga mucho, pero haga poco. Nos vemos mañana a todos. Señor, me los cuide, me los bendiga a todos. Gracias por las estrellitas hoy, en verdad. Se lo agradezco un montón. Hubo mucha estrellita por ahí que vi. Gracias a todos. Gracias a los que sigan mi página. Y a los que estuvieron por ahí. Que el Señor me los cuide, me los bendiga a todos. Y a los que entraron tarde, también. Pero si quieres ver todo lo que pasó, el tiroteo, puedes darle para atrás y ver el video otra vez. Y van a ver lo que pasó todo el día. Pero si Dios me da vida, mañana. ¿Qué dijo? Y un QRR, ¿verdad? Pues olvídate, no sé. Si Dios me da vida mañana y me levanto, los veo mañana otra vez a transmitir. Que el Señor me los cuide, me los bendiga y que tenga una bonita noche a todos.